Que el Señor Jesucristo le bendiga a cada uno. Sean todos bienvenidos. Quiero leerles en un párrafo del mensaje. En el mensaje Leyo Gracia de 1954, 016. En el párrafo 110. Jesús en lo espiritual es el lirio de los valles. Y cuando usted llega a un punto que usted mismo ya no se puede aguantar y la vida no significa nada para usted, Dios tiene una inyección de opio para usted, proveniente del lirio de los valles, que mitiga todas sus dificultades. Todas ellas se desvanecen. Usted no se tiene que emborrachar con whisky para mitigar su dificultad, no. Ella vuelve otra vez, pero venga y beba un trago de opio proveniente del lirio de los valles y se terminarán para siempre. Gloria al Señor. Puede pasar la hermana Magdalena. Gloria al Señor. Aleluya. El lirio de los valles es Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Fiel a la palabra.
Edad perversa, la novia de Cristo vencerá, pero ella está venciendo con la palabra. Gloria al Señor. En medio de un gran fango. Aleluya. Yeah.
Permanecerá hasta el fin. Puede pasar nuestro hermano Dixon, hacer una oración. Gloria al Señor. Demos nuestros rostros, hermanos. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí reunidos, Señor, con los hermanos, con el objetivo, Señor, de alabarte, de adorarte, Señor, y cantarte, y que tú tengas la preeminencia en todo, Señor, en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro actuar, Señor, siendo que ese es el segundo propósito triple, Señor, que estaba en tu mente. Oh, Señor, te damos gracias, Señor, y te pido, Señor, que tú bendigas a los hermanos donde quiera que ellos se encuentren, Señor, con tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Gloria al Señor. ¿Pueden tomar asiento? ¿Puede pasar este hermano Miguel Ortega? ¿Tiene un párrafo? Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga. Les deseo compartir aquí en el mensaje Influencia, predicado el 3 de agosto del año 63, párrafo 170. Dice: y miren, hoy día encontramos las mismas cosas, influencia. Nosotros tenemos que influenciar. Antes de que podamos influenciar, nosotros tenemos que reconocer a Dios. Tenemos que estar limpios. Tenemos que ser humildes. Tenemos que humillarnos a nosotros mismos. Solo continúen imaginándose y dese cuenta de lo pequeños que son. Ustedes no son nada. Yo no soy nada y ninguno de nosotros es nada, pero Él lo es todo. Él es digno de toda alabanza, oh Cordero de Dios. Lo que necesitamos es volver al templo. Necesitamos volver al altar de Dios para hacer un altar en nuestros propios corazones, donde podamos rendirnos a nosotros mismos. Y entonces veremos al Señor Dios de los ejércitos descender en estos últimos días y hacer lo que Él hizo cuando estuvo aquí primero. Dios les bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Un altar en nuestros corazones, donde Dios quiere morar en cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Puede pasar este hermano Úrsula. En la humildad. Aleluya. En la humildad se encuentra el poder. Thank you.
hizo en su primera venida con Ana y Simeón. Oh, en la humildad se encuentra el poder para vencer, y la victoria de todo hijo de Dios, pues solo aquellos hijos Dios se
deséjalo. Una real humildad hacia la palabra. Pueden tomar asiento. Dice aquí en Salmo 100: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanzas, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya. Un cántico nuevo que Dios nos dio. Gloria a Dios. Pueblo y nación, al que vino como cordero y ahora es león, nos ha dado siete truenos que están despertando a Sion. Le cantamos a él, nuestro pariente redentor, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Con gran autoridad su palabra comienza a desplegar. Ruta está en el campo y no se cansa de él. Un castigo nuevo Dios nos dio al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión del mundo, nuestro gran voz, el Hijo se llamó de él, lo cual es adoración. Un castigo nuevo Dios nos dio al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión del mundo, nuestro gran voz, el Hijo. Lo cual es adoración. Le cantamos a el poderoso conquistador, por el cual Josué cayó, una multitud cayó. Por los diez espías decían, hay gigantes en Canaán, pero Caleb le repetía, subamos a nuestra heredad. Le cantamos a él, Jehová Jiré es nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en el tiempo de Abraham. Su nombre con siete letras como el mensajero de nuestra edad. Nos proveyó a él y el ser para llevar una novia para Isaac. Un cántico nuevo Dios nos dio al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth. Con nuestro gran voz, el Hijo se llamó Bel, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth. Con nuestro gran voz, el Hijo se llamó Bel, lo cual es adoración. Le cantamos a Dios que nos redimió, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, al que vino como cordero y ahora es león. Nos ha dado siete truenos que están desde
mundo vacío. Le cantamos a él, nuestro pariente redentor, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Con gran autoridad su palabra comienza a desplegar. Rule está en el campo y no se cansa de espigar. Un castigo nuevo Dios nos dio a la vida. Siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran voz, el Hijo se llamó de, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio a la vida. Los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran voz, el Hijo se llamó de, lo cual es adoración. Cantamos a el poderoso conquistador, por el cual Josué cayó, una multitud cayó. Oh, los 10 espías decían, hay gigantes en Canaán. Pero Caleb le repetía, subamos a nuestra heredad. Le cantamos a él, Jehová Jireh es nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en el tiempo de Abraham. Su nombre con siete letras como el mensajero de nuestra edad. Nos proveyó a él y es el para llevar la novia para Isaac. Un castigo nuevo Dios nos dio a la vida. Los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran voz, el Hijo se llamó de, lo cual es adoración. Un castigo nuevo Dios nos dio a la vida. Los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran voz, el Hijo se llamó de, lo cual es adoración. De redención, la unión de Ruth con nuestro gran voz, el Hijo se llamó de, lo cual es adoración. Y un cántico nuevo Dios nos dio a la vida. Los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran voz, el Hijo se llamó de, lo cual es adoración. Aleluya. ¿Pueden tomar asiento? Mientras las niñas se preparan, en el mensaje Ya ha salido el sol, el párrafo 204. Y está escrito que el espíritu que estaba en él ahora está en nosotros también. Este espíritu vivifica nuestros cuerpos mortales. Amigos, no teman. El Hijo ha salido. Aleluya. Ya ha salido el sol.
Gloria al Señor. Ya ha salido el sol. Aleluya. Con esta alabanza recibiremos la predicación de la palabra. ¿Puede pasar la hermana Gabriela? No a nosotros, oh Jehová. No a nosotros. Señor Jesús, no a nosotros, no a nosotros.
nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia y por tu verdad, a nosotros.
Dios lo bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, damos gracias a Dios que Dios nos permita estar hoy día reunidos para adorar a Dios, para juntarnos en el compañerismo alrededor de la palabra del Señor. Y con nuestros hermanos también que han viajado de los diferentes lugares, dando un tiempo, ¿no? Y también un gran esfuerzo y una inversión en su economía para viajar y estar con nosotros, entendiendo la necesidad de nuestras almas. Dios bendiga a todos nuestros hermanos de los diferentes lugares, de los diferentes países, en gran manera. Y queremos aprovechar estos tiempos especiales, que donde nuestra fe se junta, para poder ser grandemente bendecidos por la palabra de Dios. Vamos a leer entonces una escritura en la carta de Pablo. Vamos a leer dos escrituras. Primera de Corintios, capítulo 2. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 2. Leemos el versículo 12 en adelante. Dice así: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oramos un momento. Dios Todopoderoso, queremos agradecerte, Señor, la ayuda tuya, la provisión, Señor, de todo lo que ha sido necesario para estar y ser parte en esta reunión. Gracias, Señor, porque sabemos cuánto has intervenido tú en esta reunión, Señor. Y de verdad también nos agradecemos por el corazón dispuesto de cada hermano para poder, Señor, tener el ánimo y la actitud para laborar y hacer de esta reunión tan especial, Señor, para un compañerismo especial. Gracias por todo ello, Señor, de verdad hay tanto por lo cual debemos estar agradecidos. Y al acercarnos, Señor, a tu palabra, queremos también suplicarte que nuestro corazón pueda ser, Señor, llevado a esa atmósfera donde, Señor, toda actitud errada sale fuera de escena y se establece la actitud de respeto, la actitud, Señor, de admiración hacia tu palabra y de expectativa, Señor, de recibir de ella instrucción, Señor, luz, entendimiento. Y definitivamente, Señor, tú respondes a corazones sinceros. Suplicamos tu ayuda en ello. Los días están pasando aceleradamente. El tiempo está, Señor, corriendo. Ayúdanos a no ser, Señor, disipadores del tiempo, sino buenos administradores, para, Señor, al final no estemos lamentando. Dios Todopoderoso, ayúdanos a ser conscientes de vivir intensamente nuestra relación contigo, con tu palabra y todo el camino que nos has trazado, para que, Señor, al final no haya nadie, pues, con excusa, porque definitivamente tú has provisto todo lo que uno necesita, Señor. Y así que te agradecemos por todo ello y queremos este día, Señor, de una manera especial, aprovechar este tiempo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Estamos... A veces cuando uno mira por la palabra de Dios, las verdades que Dios asignó para este día, de verdad que
son tan impresionantes que el tiempo a veces queda poco cada vez que nos reunimos, ¿no? Entonces estamos tratando de enfocarnos, verdades, puntos por los cuales usted también al ir a estudiar ya el resto de los días, usted puede continuar yendo de muy dentro de la palabra de Dios. Entonces, estamos mirando esta aclaración como que Juan o yo, ¿no? Siendo el tipo de la novia, siendo el tipo de los que se van en el rapto, Juan oyó esta orden que vino del cielo. Qué tremenda orden, ¿no? Toma el librito y cómelo. Entonces, en ello depende la obediencia y la actitud suya, porque Dios ha dejado disponible todos los recursos para poder ser partícipe de esta gran labor que Dios está haciendo en nuestro beneficio. Y venimos entonces tocando este tema y estamos hablando, ¿no?, de, y viendo cómo es que en esta edad de Pérgamo, porque estamos viendo cómo es que las tres primeras edades, ¿no?, Mirna y Pérgamo era todavía el cabalgar del enemigo en su caballo blanco, pero nos damos cuenta cómo es que todo su cabalgar específico para sembrar su siembra fue en la edad de Éfeso. En la de Esmirna fue a hacer crecer eso, y en la edad de Pérgamo era ya su cosecha para cambiar de caballo. Entonces estamos viendo estas cosas que tomó lugar, pero también viendo aquello que ellos tenían la posibilidad de derrotarlo, solo que no pudieron despertar a esa realidad por cuanto todavía había leyes en todo este plan que no se podía transgredir, y el enemigo aprovechó de eso, ¿no? Eran las leyes de los siete semanas de año, donde pues el esclavo no tenía opción salvo que hubiese alguien, algún redentor de promedio en el camino. Muchos aceptaron esa redención de una manera personal, de una manera individual, en cada edad, y vencieron al enemigo en cada edad, ¿no? Pero no de una manera total. Pero en esta edad Dios nos propone de traer a escena una realidad completa de la vida cristiana. Entonces, queremos enfocar nuestra atención primero en ese interés en nosotros de una vida cristiana real, completa, en la cual usted sepa que es así en cada paso que usted da, que sepa que es escritural, que usted lo sepa, ¿no? Que tenemos que llegar a ese punto donde no digamos, espérate, voy a preguntarlo a tal hermano, espérate, voy a preguntar allá. No, que usted lo sepa, que usted lo conozca. Queremos llegar a ese punto donde usted puede conocer todo el trayecto por el cual usted está transitando, en este caso, en la vida cristiana. Por cuanto nos encontramos en una plaga de, contra la fe, donde la gente simplemente llama fe a la ignorancia, ¿no? Llama fe, ve usted, a la falta de entendimiento para saber por dónde está caminando, porque usted lo pregunta, dice, no, por fe, yo creo que voy en el rapto. ¿Cómo? Hermano, ¿pero cómo lo sabes? ¿O cómo sabes que tiene el Espíritu Santo? Ya, por fe, por fe, por fe. Entonces, se degradó tanto el significado de las verdades de la palabra de Dios, sobre todo, y se dio otro enfoque, que no es, porque fe nada tiene que ver con ignorancia, de las verdades. Fe e ignorancia no van, ve usted, no son amigos, no tienen ninguna relación, no son sinónimos. Nos damos cuenta que uno puede dislocar las cosas cuando Jesús llamó a gente que no sabían ni firmar, ¿no? Y tal vez en cuanto a las matemáticas seguían así, quién sabe, ¿no? Y la gente dice, daba testimonio que no sabían nada, pero en cuanto a la palabra de Dios dijeron, nunca hemos oído a alguien hablar así, ¿no? La única cosa que decían, que lo reconocían, es que habían estado con Jesús. Entonces, usted nunca podrá hacer algo bien, por más buen deseo que usted tenga, si usted no entiende cómo hacerlo. Tal vez el deseo suyo puede ser muy bueno de hacer algo, de tal vez de construir, oye, quiero ayudar a hermano, quiero ayudarte a hacer esa pared de tu casa, tal vez, ¿no? Tal vez su deseo puede ser muy bueno, pero si no sabe cómo, sería mejor que no haga nada, ¿no es cierto? Como dicen, mejor ayudas no haciendo nada, porque si te metes a hacer algo sin saber, más das problema, ¿no es cierto? Entonces, es aquí donde queremos nosotros aceptar este desafío, por cuanto al mirar en esta edad de Pérgamo, una escena tan especial que hemos entrado un poco a mirar, donde el profeta está hablando de esta edad de Pérgamo, y desde
Desde el párrafo 59, él empieza a decir, voy a citar aquí algo que estuve en mi oficina, estuve ahí estudiando, y la unción vino, el Espíritu Santo vino, me dijo, toma tu pluma y escribe. ¿No? Y nos damos cuenta que cuán impresionante fue que todo esto que empezó a escribir fue tan exacto con todas las profecías para el tiempo del fin, fue tan específico, hablando de que tomará lugar aquello que Dios trazó en Génesis, de que haya una pareja que tenga un reino de la vida, el reino de la luz, un reino de eternidad, mostrando que Dios no ha sido derrotado, simplemente se tomó su tiempo, pero que ha llegado la hora, le dice, toma tu pluma y escribe, ha llegado la hora donde tome lugar esa pareja que reinará, que tendrá un reino, que tendrá poder, que tendrá dominio, que tendrán inmortalidad. Dios mostrando esas cosas ahí, entonces el punto es que la gente que hoy es llamado hacia eso no podrá entender cómo, en qué parte del camino está hacia eso o si ya está en ello o no está. Entonces una regla que Dios va a usar al darle al profeta estas cosas es Génesis 1:11, que toda simiente se reproduce según su género. Entonces, ¿quieres saber, dice, cómo es la obra que Dios va a hacer contigo? Mira lo que Dios ya hizo allá en el principio. Entonces miramos la pareja que Dios dejó, era una pareja, ve usted, donde no había otra relación, solamente una relación de dos, nada más. No había un tercero de promedio. Lo que trajo la ruina fue cuando entró un tercero ahí en esa pareja. Entonces lo mismo fue la iglesia apostólica, era nada más ellos y la palabra de Dios. Pero cuando ellos permitieron que entre este espíritu humano de tratar de liderar la iglesia, simplemente también cayó. Y cada edad fue engañada, cada edad fue seducida. Y en este día Dios se ha propuesto que haya un pueblo y Él ha determinado así y ha provisto todos los recursos de que haya un grupo de creyentes que traigan a escena una realidad sublime y gloriosa que jamás ninguna edad lo ha traído. Y para ello se necesitaban los recursos. Dios lo ha provisto y se ha encargado de proveer los recursos, lo cual son los 7 sellos. Un poquito nosotros vamos a mirar los recursos provistos por Dios para llegar a escena, a esa realidad allá. Porque si nosotros anhelamos ser parte del plan de Dios, definitivamente Dios ya trazó su plan, no hay nada que Él está añadiendo o sumando a su plan hoy. Su plan es perfecto y no puede cambiar. Eso es lo que dice en Apocalipsis 22, hay del que añadiere, hay del que quitare. Su plan está perfecto. El punto es saber nosotros cuál es ese plan. Porque nosotros tenemos tanta influencia religiosa donde se nos enfatiza en nuestra mente y una lluvia de inspiración a nuestro pensamiento para nosotros tener el concepto equivocado. Porque todo lo que viene la inspiración, a todo lo que viene, ve usted, por la vía de inspiración, uno lo llama que es Dios, ¿no? Que el Espíritu Santo me está hablando, que el Espíritu Santo me está diciendo, sin discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Tan real es el mundo de la mentira y el mundo de la verdad como la noche y el día, como la luz y las tinieblas, ¿no? Entonces cuando Dios envió aquí su palabra para redención, no solamente para una liberación parcial, ¿no? O una salvación de ciertas cosas como en las edades, pero era una un plan, el plan de redención, una de regreso al principio otra vez. ¿Cómo va a suceder estas cosas? Miremos los recursos que Dios ha provisto y cómo lo ha provisto. Porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos en la esfera de nuestro entendimiento para que nuestra fe no sea errada. Porque fe es revelación, ¿se da cuenta? Y revelación de que revelación del lo que estaba escondido, lo que estaba secreto en toda la Biblia, ¿no? Porque Daniel dijo, yo quiero entender. No, Daniel le dijo, a ti no te toca entender. Porque las palabras están cerradas y selladas para un tiempo específico, para una gente específica. Y bueno, te voy a dar una pista, dijo, para que tú sepas más o menos para cuándo llegaría ese tiempo. Entonces, en Daniel 12 le dice, cuando la ciencia se multiplique aquí en la tierra, ¿no? Entonces, esa será una de las señales, dijo, cuando la ciencia se multiplique, entonces el pueblo de Dios tomará lugar. El libro que escribió cada profeta, entonces será abierto para ellos. Y cuando los apóstoles también en Hechos 1 quisieron entender, dijo, a ustedes tampoco les toca. Ahora era la edad más gloriosa, la edad apostólica. Y Jesús le dice que a ellos no les toca saber ni las sazones ni los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. No les tocaba a ellos. La edad de Éfeso fue menos gloriosa que la edad apostólica. La edad de Esmirna menos. Llegó a la Odisea, es la menos.
Entonces no puede terminar este mundo sin que tome lugar aquella profecía que Dios reveló a sus profetas, de que habría un pueblo a los cuales ese libro sería abierto. Y ese libro consistía, debe usted, de 7 sellos. Y cuando nosotros miramos los 7 sellos, ¿en qué consiste? Dios envió en este día, el Cordero tomó el libro y abrió los 7 sellos. Pero se da cuenta que esos 7 sellos no podían ser abiertos sin que el Cordero salga del santuario, salga del lugar de intercesión, ¿no? Entonces era como en el Antiguo Testamento, Dios mostró en los tipos que en la fiesta de expiación no podía, ve usted, el cordero, no podía el sacerdote cambiar de vestimenta hasta que saliera de allá del lugar santísimo donde estaba esparciendo la sangre sobre el propiciatorio 7 veces. Los que estaban afuera habían visto entrar al sacerdote, pero no sabían cuándo iba a salir. Dijo, así habían visto a Jesús, el real sumo sacerdote. Los demás fueron tipos nomás. Lo vieron subir, entrar, dice, al mismo cielo, dice Pablo, para interceder por su pueblo. Pero no sabían cuándo iba a venir. Pero los que vieron al sacerdote entrar sabían que un día el sacerdote iba a salir. Y sabían que iba a salir cuando esparza la séptima, ve usted, ve la sangre sobre el propiciatorio. Pero ellos afuera no sabían si está en la primera o si ya está esparció la segunda vez, tal vez esté en la esta vez, no sabían, solamente esperaban, pero cuando él salía es porque las 7 veces ya había sido esparcida la sangre sobre el propiciatorio. Entonces Pablo dice eso ya en Hebreos 9, ¿no? que la segunda vez que él aparece, el sacerdote aparecía, ya la propiciación por los pecados había sido hecha, había sido llevado a cabo. Cuando nosotros leemos aquí en Hebreos capítulo 9, dice el versículo 27, de manera que esté establecido que los hombres mueran una sola vez después de esto el juicio, dice el 28. Entonces, así también Cristo fue ofrecido una vez, una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, pero sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, ¿no? Porque allá ellos estaban esperando, era el tiempo de expiación, era la fiesta de expiación. Y nosotros nos damos cuenta que la fiesta de expiación, ¿ve?, es la revelación del Mesías a Israel. Entonces esa es la hora donde el Mesías va a venir, porque su venida está conectada con el rapto del pueblo gentil y la revelación del Mesías para Israel. Entonces eso era en la fiesta de expiación, porque la fiesta de expiación era la sexta fiesta. A eso le seguía la fiesta de los tabernáculos, y la fiesta de los tabernáculos consistía en cambiar de casa, ¿no? Pablo habla, dice que esta es una casa, y cuando llegue el tome lugar esa séptima fiesta para el pueblo gentil, pues será cambiar de casa, ¿no? Cambiar de cuerpo, más sencillo, cambio de cuerpo para rapto, ¿no? A un cuerpo glorificado, como dice Pablo, como el de él. Pero hay un proceso como llegar ahí, nada más no tener puntos generales, sino hay que saber cómo llegar ahí. Y para eso vamos a mirar el punto que cómo es que Dios envió su palabra para este tiempo y de qué se trata. De una manera general, miremos Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Dice así. Yo voy a leerlo para que usted vea cómo está establecido. Esta es la revelación por la cual todo logro va a tomar lugar, por la cual cada creyente que quiera llegar una vez a esa realidad de una iglesia poderosa, como en el principio, va a tomar lugar. Y aquí dice Apocalipsis 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Leemos el segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra, de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entendemos que era el mismo jinete cambiando de caballo. El verso 5, el tercer sello. Cuando el tercer sello se abrió, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Oí la voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra, ¿no? Se da cuenta que aquí en todos estos 4 primeros sellos es la revelación de un personaje que va a hacer gran daño a los seres humanos en la tierra. Y dice el versículo 9, el quinto sello, cuando abrió
El quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban en gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Sexto sello, miré, cuando se abrió el sexto sello, aquí hubo gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Usted se da cuenta que cuando pasamos a Apocalipsis 7 ya no continúa con el séptimo sello. Solamente seis sellos. En Apocalipsis 7 se introducen los 144.000 y la multitud gentil que están saliendo de la gran tribulación, que es la Virgen insensata. Muy bien, entonces, si usted se da cuenta de qué se trata estos seis sellos, de revelar todo el plan del mal, el plan de maldad de Satanás, ¿no? Entonces, cuando nosotros por la Biblia empezamos a mirar, nos damos cuenta que Dios entiende y Dios sabe, y Dios lo tenía escondido y secreto y no estaba revelado el Apocalipsis. Cualquiera puede predicar de cualquier libro menos de Apocalipsis. Sin el abrir de los siete sellos, pues Apocalipsis es un libro cerrado y sellado. Como bueno, algunos dicen que nada más son símbolos, que esto y lo otro, tienen sus propias ideas. Y algunos, pues muchos teólogos, ellos dicen no entres ahí porque es peligroso, hay maldiciones y aumentas y quitas, no, ese libro no hay que entrar, ¿no? Y cierto, porque definitivamente solo puede ser abierto por el Cordero. No hay nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero esta revelación, cuando Dios la abrió, empieza a mostrarnos lo que nosotros necesitamos. Porque esta revelación de los siete sellos es para redención total, es para liberación total. Porque este libro sellado nadie podía tomarlo porque era el título de propiedad, ¿no? Cuando Adán perdió sus derechos de gobernante sobre toda la creación, lo perdió, la posesión, pero no perdió el título. El título no se perdió porque para que alguien reciba un título tiene que pagar por él, ¿no? El dueño nunca le va a firmar algo cuando el dueño no ha recibido lo que cuesta. En este caso, Satanás no pagó por ellos, nada más engañó al que estaba encargado de gobernar sobre él. Entonces, pero el título de propiedad de todas las cosas volvió allá. Así como en los días de Jeremías, cuando Nabucodonosor iba a invadir Jerusalén, Dios le dijo a Jeremías, anda y compra una heredad, ¿no? Y lleva testigos y haz... ve cartas que testifiquen que has comprado, que has pagado, y luego escóndelo, le dijo esas cartas, ¿no? Séllalo, escóndelo en vasijas de barro, ¿no? Porque le dijo, así dice el Señor, que aquí no termina la cosa, en esta ruina. Babilonia viene y arruina todo, pero ahí no termina, le dijo. Así dice el Señor, que un día, ve, esto se volverá a reclamar. Habrá un dueño que lo vuelva a reclamar porque hay documentos de esta heredad que Babilonia está arruinando. Eso está mostrando Dios, que la gran Babilonia espiritual liderada por Satanás, ¿no?, iba a arruinar la raza humana, iba a arruinar el mundo de la iglesia, el mundo de la fe, el mundo de la vida cristiana. Pero el título fue escondido, ¿no? Así como Dios le dijo a Jeremías, esconde esos títulos, ¿no? Escóndelo. Y aquí en Apocalipsis 5 aparece, ¿no? Ahora, ¿quién es digno de tomar esto? A ver, ¿quién es aquel que puede reclamar esto? ¿Quién es aquel que puede otra vez traer de regreso estas cosas? Y apareció el Cordero, aquel que pagó el precio para poder traer esta redención. Entonces, cuando los siete sellos están abiertos, definitivamente nos damos cuenta que hay leyes, que cuando iba a tomar lugar un sistema de esclavitud, solamente ese sistema de esclavitud podía prosperar por siete semanas de años para el ser humano, y para la tierra solo podía prosperar seis años, ¿no? Hablando de los 6,000 años nada más, no más. La tierra ya no puede ser esclava más de esos 6,000 años, porque el séptimo año era el año de jubileo para la tierra. Pero para el ser humano también había un tiempo de esclavitud, hablando de la iglesia, era 7 semanas de años, hablando de las 7 edades de la iglesia, después de que Jesús lo dejó su iglesia libre, pero iban a tomar lugar 7 edades en las cuales el diablo iba a esclavizar una vez más la iglesia, iba a ensañarse literalmente, espiritualmente sobre la iglesia. Nos damos cuenta que lo hizo, los masacró, hizo atrocidades, estableció doctrinas antipalabra, estableció religiones, denominaciones hechas por el hombre a su antojo, pero iba a llegar un día 50, después que pasaban 7 semanas de años,
al llegar el día 50 y va a tomar un lugar, una nueva realidad. Y nos damos cuenta que aquí estamos en el día donde 6,000 años han pasado, pero también han pasado 7 edades de la iglesia. Nos encontramos en el punto del año 50, pero también en el punto del año 7 para la tierra. Entonces la liberación va a tomar lugar aquí. Entonces aquellos, dijo Jesús, cuando un rey va a hacer guerra a algún lugar, primero manda una embajada, ¿no? Ofreciéndoles paz, ofreciéndoles, ve usted, rendición. ¿Por qué? Porque él viene, ve, a tomar lugar. En este caso, este rey viene a tomar lugar de lo que es de él, de lo que ha sido invadido, ha sido usurpado por muchos años. Pero él viene y sabe, dijo, que no lo va a liberar su heredad y su propiedad. El enemigo dice, bueno, gracias, ya llegó mi tiempo, toma, no. Dijo, ese hombre fuerte lo tiene en paz todo, pero va a venir otro más fuerte. Y para recuperar todo y saquear todo, tiene que vencerlo por guerra. Pero antes enviaría embajada de paz para aquellos que quisieran rendirse, para aquellos que no quisieran combatir contra él, porque ¿quién puede vencerlo a él? Y entonces es ahí donde Dios envía los 7 sellos para revelar la verdad de la situación del ser humano en este día, la verdad de la situación de las naciones, la verdad de la situación de la religión, la verdad de la situación de la política, la verdad de la situación de la moral de la gente, la verdad de la situación de los climas, de todo lo que es. Dios empieza a revelarlo para que usted lo vea y decida de qué lado estar. Porque en esta hora ya no sirve nada estar neutral. No es el tiempo de decir yo no participo de ello. Dios envía para hacer claro a través de los 7 sellos la condición exacta en la que ha llegado el mundo de la política, el mundo de la religión, el mundo de la moral, el mundo de los seres humanos, el mundo de los gentiles, el mundo de Israel. Dios, los 7 sellos han traído ese tipo de revelación, ¿no? Para saber lo que necesitamos, para saber las cosas que Dios propone, para saber la condición en la que estamos. Porque estamos en una condición que, si no es por la palabra de Dios, no nos damos cuenta en qué condición estamos. El ser humano, siendo la creación más alta de todo el resto de la creación, ha caído en una condición de ignorar su propia realidad, de ignorar su propio entendimiento de lo que él realmente es. Y solamente ha sido sumergido a través de su sistema educativo, ve usted, nada más ciego a la realidad de que todo es materia, ¿no? Y es inconsciente a la esfera de su alma, a la esfera del poder en el cual el ser humano ha sido colocado. Pero aquellos en los cuales haya un anhelo, un deseo de verdad, un deseo de realidad, por eso le digo, la única manera de poder enfrentar la situación como debe ser y en la vida cristiana es tomar una decisión. De si yo voy a ser cristiano, quiero serlo, pero quiero serlo el 100%. ¿Por qué? No, en esta hora no va a funcionar si usted no camina con esa determinación. 0,80, 0,90, aún 0,99.9% no va a bastar. No sirve, no va a entrar allá. Entonces, se nos ofrece, tenemos muchas ofertas en el camino de una vida cristiana, pues en un 5, en un 10, en mucho porcentaje, ¿no? Diferente al 100%. Pero aquellos que caminan con esa determinación, como caminaron los profetas de la Biblia, tenían otras propuestas. Daniel tenía otras propuestas, sus amigos de Daniel tenían otras propuestas, Jeremías tenía otra propuesta, cada profeta tenía otras propuestas, ¿sí? Lutero también tenía otras propuestas, y Wesley, y cada uno de ellos, hermano Branham también tenía otras propuestas, pero en su corazón estaba bien claro aquello que ellos estaban buscando. Sabían que lo único que cuenta y lo único que vale es caminar con una determinación. Quiero el 100% de la realidad de la vida cristiana o no quiero nada. Esa es la actitud en la que debe caminar cada persona para poder hallar una realidad. Y es en esa condición en la que Dios quiere vernos, y es a ellos a los que Dios envió su palabra para traer entendimiento de lo que es estas cosas. Cuando leemos nosotros Apocalipsis y nos damos cuenta cómo es que Dios sabe, Dios es el que sabe cómo nosotros poder salir de esta condición, porque nosotros estamos tan lejos de la realidad, 2,000 años lejos desde que la iglesia cayó. 2,000 años de distancia en tiempo, ¿no? Entonces nunca nosotros hemos tenido un profeta gentil. El único profeta que el pueblo gentil pudo oír fue Pablo, y no era gentil, ¿no es cierto? Era israelita, de la tribu de Benjamín. Pero como gentiles nunca hemos tenido un real profeta, ¿no? Tuvo, por todo el tiempo hubo movimientos en la iglesia, pero eran movimientos de reformadores. Por lo tanto, ellos no pudieron traer a escena la palabra de Dios en su plenitud. No tenían la valentía para ello, la determinación para ello, ni la visión para ello. Nada más con ciertas verdades de la palabra de Dios hacían un avivamiento y eso les ponía satisfechos, ¿no? Pero después, cuando veían su avivamiento caer, lloraban, como Juan Smith, el que hoy, bueno, lo consideran el líder de los bautistas, ¿no? Él, cuando vio su avivamiento empezar a caer, él lloraba toda la noche, oraba, sus ojos hinchaban, su esposa tenía incluso darle que de comer a la boca por
por tanto que sufría, y cómo podía ver su iglesia decayendo, ve usted, en su relación con Dios, y no podían hallar la llave de cómo eso sea posible, mantener un avivamiento, hasta el punto que se estableció y se hizo una regla, y en el ser humano nada más se establece que la vida cristiana nada más consiste en un pequeño tiempo de emoción, de avivamiento. Cuando ves a un cristiano todo animado, uno dice, ah, sí, 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 ya te va a pasar eso. No, es cuestión nada más de tiempo. Ese es tu primer amor, eso es bueno, y como una espuma sube un poquito, pero luego ya vas a bajar, ¿no? Porque así fue en cada edad, 2000 años fue así, ¿no? Así fue. Por un tiempo Lutero sacudió toda Europa, Wesley, pero dejó de ser, dejó de ser. El mismo Juan Ho, John Wycliffe y todos los demás. Hicieron un gran avivamiento, pero dejó de ser por 2000 años. Entonces el diablo sembró eso en la mente de cada persona, y a veces nos hace parecer normal, ¿no? Un hermano hoy día está animado y mañana lo podemos ver desanimado. Eso no es normal, no en esta edad. ¿Por qué? Porque esas cosas, ¿por qué eran así? ¿Por qué terminaba ese avivamiento? Era por cuanto nada más tenían la palabra de Dios de una manera parcial. Y mientras las cosas no sean total, siempre es así, día y noche, día y noche, día y noche, bien y mal, luz y tinieblas. Es en un mundo que todavía no ha sido redimido. Y cuando un cristiano que todavía no es redimido tiene su momento, ve usted, de ánimo, su momento de desánimo, su momento que avanza y su momento que no avanza, es nada más la evidencia de que todavía él no ha llegado a esa realidad, ¿no? Pero aquel que llega a esa realidad es desde ahí, por la eternidad, jamás su condición puede cambiar. Hay un acceso hacia eso, hay una manera de llegar a esa realidad. Solo hay que mirar cómo. Muy bien, entonces para empezar, primero entendemos que no hay ser humano que pueda darnos el entendimiento correcto del plan de Dios. Dios mismo tuvo que darlo. ¿Por qué? 2000 años, hermano, que eso se ha perdido. ¿Se da cuenta? La gran sabiduría que estuvo, sobre todo un avivamiento de sabiduría humana y entendimiento humano, fue los días de Lutero hasta los días casi de antes de los pentecostales, ¿no? De mucho entendimiento, de mucha sabiduría en cuanto a la Biblia y mucha teología, y eran tremendos hombres sabios, ¿no? Pero cuando entró la edad de la edad pentecostal, desde 1906, tomó lugar una unción que la gente fue apartada, su apetito y su deseo de conocer la palabra de Dios desapareció. Y de ahí en adelante nada más ellos lo enfrascaron todo en el emocionalismo, ¿no? Todo era grita, salta, habla en lenguas y sueña sueños y ve visiones. Y de esa manera cada uno nada más alardeaba que tiene el Espíritu Santo, que tiene la vida eterna, basándolo en las cosas emocionales que le podía pasar, que le podía suceder. Y de esa manera se estableció en toda la tierra una unción en la espera del mundo religioso de ignorancia de la palabra de Dios. De esa manera entonces hubo una lluvia, como dijo Pablo, de maestros según sus propias concupiscencias. Cada uno nada más dice, el Señor me está diciendo aquí, ¿qué importa si dice o no dice la Biblia? ¿No? Y eso es lo que Dios le dice al profeta: escribe esas cosas. Escribe lo que, el estorbo que va a tener la gente. La gente nada más, si ellos ven un muerto que se levanta, si ellos ven a alguien que bota sangre de repente un poquito en la frente o aceite en las manos, listo. Para ellos eso es Dios. No, si alguien le dice aquí hay una unción, aquí el Espíritu Santo me está hablando, se lo creen todo. Venga aquí para ponerte las manos, todo se lo cree, no le examinan. No son gente, por eso el profeta dijo, Dios, para que tome lugar en este día una realidad, la gente tiene que entrar a una actitud donde entraron los hombres de ciencia, la misma actitud. Ellos empezaron a decir, ¿y por qué es así? Ellos no se resignaron a las cosas, sino dijeron, ¿por qué es así? Entonces cada creyente es un creyente que toma una decisión de investigar por qué es así. Lo que se dice que es así. Y lo que acabamos de leer aquí en Apocalipsis, nos damos cuenta, Dios trayendo el entendimiento de nuestra necesidad y mostrándonos lo que tenemos necesidad. Lo que ninguna edad se preocupó de ello, porque no era el tiempo. Pero en este día, para nosotros poder ser libres, primero tenemos que entender la condición en la que estamos, en la esfera de nuestra alma, de nuestro espíritu, ¿no? Entonces entenderemos por qué la condición de nuestro cuerpo opera así y por qué el mundo está así. Y yo, sabiendo eso, empieza a mostrar y abre, en 6 sellos empieza a revelar la obra de Satanás, ¿no? Del primero al cuarto sello, el quinto sello, la obra del diablo en la Segunda Guerra Mundial, el sexto sello, la obra del diablo en la Gran Tribulación. Y los 4 primeros sellos son la obra del diablo en las 7 edades de la iglesia por estos 2000 años. ¿Por qué es así? Permítame ir nada más un poquito a leer en la Edad de Pérgamo, el libro de las 7 edades de la iglesia.
El párrafo 85. Dice aquí. Pero, ¿qué es lo que tenemos en este día? Multitudes están obrando señales a tal grado que tenemos hoy una generación de buscadores de señales que conocen muy poco o nada de la palabra o de un verdadero movimiento del Espíritu de Dios. Es una de las grandes plagas. Y es aquello en lo que estamos sumidos, ¿no? Porque, como le dije, hay una actitud en el ser humano. Satanás la explotó mucho. Satanás la explotó de una manera tremenda. Esa actitud y esa unción que fue suelta sobre los seres humanos, que es una fuerza y un poder que los pone en acción, ¿no? Y esa era que la gente simplemente no puede resistirse a operar con la corriente. La gente está atenta a mirar cómo actúa su vecino y simplemente lo hace sin examinar por qué lo hace y para qué lo hace. Simplemente lo hace así porque así lo hacen los demás. Por eso se da cuenta usted como creyente, y eso le hace a la gente de no tener una identidad propia, ¿no? Sino simplemente la gente hace lo que ve hacer y no le examina si lo que ve hacer es real, es verdadero, ¿no? ¿No? Y eso se ha hecho, y eso los científicos lo han comprobado, han hecho, ¿ve?, muchos experimentos a tal punto. Por eso funciona el sistema de propaganda, ¿no? Se da cuenta que para poder motivar a la gente que hagan algo, hay que tomar nada más una persona que lo vean hacer eso. Y sobre todo si todavía es famoso, si también parecido, mejor todavía, ¿no? Si la Coca-Cola o cualquier tipo de bebida gaseosa quiere hacer que otros, motivar que otros, entonces saca uno, mira, tomando, bebiendo su bebida, ¿no? Entonces la gente lo ve y simplemente cuando ve por ahí una tienda de eso, su inconsciente nada más le da esas órdenes, es como el otro que ya viste. Así es, en eso consiste el sistema de propaganda. No se examina si realmente es algo tremendo, ¿no?, algo poderoso, como sale la propaganda. No, simplemente lo hace porque hay una unción de querer sentirse bien, y para sentirse bien hay que estar haciendo lo que uno ve que los demás hacen. Así es. Por eso cuando usted ve en el mundo de la vida cristiana, cada uno rápidamente quiere hacer las cosas como ve a otra iglesia hacer. No examinando si eso no es así. Simplemente nada más ver a lo que otros hacen. Entonces dice, pero ¿cómo la de ella? ¿Cómo los demás hacen eso? ¿Cómo los demás hacen? Está nada más pendiente a mirar lo que otros están haciendo, pero no tiene ningún interés de conocer la verdad de lo que se está haciendo. Si es así o no es así, por la palabra de Dios. Entonces hay una unción aquí en la tierra que la iglesia nunca, el creyente nunca podrá, Dios tratar con él nunca podrá ser libre. Las bendiciones de Dios que están disponibles nunca podrán usted, ellos ser partícipe de ello, por cuanto hay que de tomar una decisión de no seguir operando en la misma condición que hemos venido operando y que las edades de la iglesia han venido operando, de dejarse llevar por la corriente, de simplemente hacer porque los demás lo hacen. Nadie, ningún hombre quería vestirse de mujer hasta que alguien se arriesgó y lo miraron a hacer, el otro también lo hizo y ahora ya es algo poderoso que se haga ya, ¿no? ¿Ve? Entonces, ¿qué es? Los muchachos tenían temor, antes era fumar algo, que lo vean sus papás. No, hasta que alguien se arriesgó a hacerlo libremente, entonces para todos los demás muchachos eso es moda, es algo poderoso, si no lo haces estás fuera de escena, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una unción en la tierra, que el ser humano es una cadena que a la cual ha sido encadenado el ser humano, a dejarse llevar por la corriente, simplemente a mirar lo que los demás hacen y él lo hace, no se pregunta por qué lo hacen o si eso es lo que debe hacerse. En cuanto a la vida cristiana, cada cosa que nosotros debemos emprender son aquellas que debemos entender. El único que sabe lo que debemos hacer es Jesucristo. Por eso Jesucristo se paró allá en San Juan 14 y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y además dijo: nadie puede venir al Padre sino por mí. Para mostrar, ¿ve?, que nosotros, está bien, podemos mirar a un hermano, si vemos que hace las cosas con la palabra de Dios, bien. Si no, está bien, sigue tu camino. Yo no puedo obligarlo a que él actúe como yo. ¿Se da cuenta que es una tendencia? Es una tendencia hoy, que si alguien actúa diferente, la gente se siente mal. La gente está diciendo, no, queremos todos que actúen igual, porque hemos entrado a un mundo donde se quiere globalizar todo, que se quiere globalizar, ¿no? No solo la política, no solo los recursos naturales, no solo la economía, sino también se quiere globalizar completamente la actitud de la gente.
Entonces se da cuenta cuando algunos políticos dicen, no puede ser, en tal país ya aprobaron este tipo de leyes, ¿y por qué nosotros no? No examinan si realmente es válido o no es válido, si es justo o no es justo, si va a ayudar o no va a ayudar a edificar el mundo de los jóvenes. No, simplemente porque otro día lo hicieron y lo hizo fulano país. Y fulano país, tú sabes que tiene buena economía, tú sabes que tiene reputación. Un mundo de gente que, bueno, algunas palabras que se usan para ellos, no, gente acomplejada, ¿ve? Somos acomplejados, que porque vemos lo demás hacen, ¿qué dirán si yo no lo hago? Entonces hay falta de convicción propia. La gente ha sido despojada de eso. No tiene identidad. Simplemente se deja arrastrar por las cosas que ven que sucede. Y eso es lo primero que la Biblia va a devolvernos. Nuestra real identidad de ser humano. Nos va a devolver el propósito para el cual el ser humano fue creado aquí. Y no perecer. Y no ser derrotado. Y no ser súbdito. Y no dejarse arrastrar por la corriente. Que se pare firme en aquello que él sabe que es la verdad. Aunque no tenga el apoyo de nadie. Esos fueron hombres que trascendieron y cambiaron el curso en ciertas dispensaciones. Que se pararon en su convicción, como Lutero, como Wesley. Entonces fue gente diferente. No entendían cómo pudo tener éxito un hombre sin el apoyo de nadie, como Lutero. ¿Ve? Expuesto a la muerte, pero se paró firme en su convicción. Esa sola decisión activó todo el apoyo hacia él. Gobiernos, ejércitos se movieron a apoyarlo cuando lo están llevando a matarlo, ¿no? Él se paró y dijo, está bien, hagan conmigo lo que quieran. Pero una cosa yo digo, el ser humano nunca debe ir contra su conciencia. Se da cuenta que el ser humano, su conciencia vale poco ya. Él sabe qué cosas no debe hacer, pero lo hace por el qué dirán. ¿Qué dirán si no lo hago? ¿No? Entonces hace esas cosas. Pero Lutero halló en su compañerismo con la Biblia, él dijo, una cosa, el ser humano no debe ir contra su conciencia. Eso no es bueno para el ser humano. Queda prisionero, ya nunca más será libre. Él vive nada más haciendo lo que los demás dicen, dejándose llevar por la corriente. Y uno no debe ser prisionero de eso. Dijo, no debe ser, y yo no quiero ir contra mi conciencia. No lo debo hacer y no quiero hacerlo. Bueno, dijo, hagan conmigo lo que quieran y que Dios me ayude. Y definitivamente la ayuda se activó. En esa misma hora bajó una inspiración, un deseo y una determinación en un cierto rey para armar un ejército, porque sabían, lo llevan ya a su muerte. Y fueron y lo secuestraron. Lo escondieron 2 años. Ahí tradujo la Biblia. ¿Por qué? ¿Pero qué tal si él se hubiese rendido? Hubiese dicho, está bien, sacerdote, lo que ustedes digan. Hubiese sido uno más. Jesús sabía cuál era la verdad, se paró ahí, aunque le costó todo. Pablo sabía, ¿no? Y nosotros entendemos porque hay mucha presión. En realidad, hoy día la presión no son espadas, no son sicarios que le presionarán. Simplemente es esa unción de ser llevados con la corriente. Esa unción más clara, más fácil, es la unción del qué dirán. El qué dirán. ¿Sí? Es una unción, de esa manera. Entonces, pero esas cosas vienen por cuanto la persona ignora lo que él es, ignora sus capacidades, ignora sus potenciales, ignora que él no tiene por qué rendirse a lo que la corriente va, él ignora que él puede traer a escena una nueva realidad. Uno solo que se pare en sus firmes convicciones, él puede traer a escena una nueva realidad. Y si es mejor, ¿por qué no luchar por ello? ¿Por qué no pararse en ello? ¿Acaso no, usted puede ver todas las burlas que se le hizo a Walt Disney? Todas las lágrimas, todos los botes de basura que visitó para comer por cuanto quebraba cada vez, ¿no? Y todo el mundo lo rechazaba y la ira de sus padres y de todos se encendió. ¿Por qué tan terco es este muchacho? ¿Y ya por qué no busca otro trabajo? Pero él sabía, yo puedo lograrlo. Tenía una visión. Ay, hoy día, ¿quién no alaba a Walt Disney? ¿Se da cuenta? Una de las empresas más multimillonarias del mundo. Solo un hombre lo hizo, uno. Todos sus amigos se rendían, lo apoyaban, sí, yo te apoyo, pero luego la escasez económica y todo ello, lo siento Gold, dice, sí, está bien, vayan, y todos lo dejaban, pero él no podía dejar eso, uno solo, igual que Henry Ford, igual en el mundo de los hermanos Wright y todos ellos, igual como Steve Jobs, ¿no?
Como él soñaba, ve usted, traer a escena una forma más fácil en el mundo de los ordenadores para todos los seres humanos. Tenía ese sueño. Le decían que no es posible, nada más para gente capacitada y la tecnología no es para cualquiera. Y bueno, pero él tenía ese sueño, lo hizo. No lo apoyaron, pero lo hizo. No, se abrió esas llaves a ello porque tenían una visión. Entonces, es así en la vida cristiana. Nos damos cuenta, dice el profeta, pero lo que estorbará aquí es una unción donde la gente al entrar en el mundo de ignorancia en cuanto a la vida cristiana, ¿no? ¿Cómo va a funcionar? Observe, hermano, ¿cómo puede funcionar alguien que usted le entregue un carro y nada más sabe bicicleta? ¿Sabe del freno de bicicleta, del pedal de bicicleta? No sabe, pero nada de carro, ¿no? ¿Usted cree que va a funcionar? ¿Ve? Puede tener el buen deseo de tal vez ser un buen chofer y llevarlo a usted, pero si él no conoce el funcionamiento del automóvil, por más bueno que sea su deseo, va a fracasar, no porque sea malo, va a fracasar no porque él no pueda, va a fracasar por falta de entendimiento de cómo funciona ese mundo del automóvil. Exactamente en la vida cristiana, cuando leemos en la Biblia y tenemos la evidencia de la poderosa realidad en la que vivieron aquellos creyentes a través de la historia, a través de estos siglos. Tenemos la evidencia histórica, tenemos la evidencia de que funcionó la vida cristiana. Pero ¿cómo va a funcionar si no entendemos cómo lo lograron? ¿Cómo entraron ellos? Porque hay una manera en la que funcionan todas las cosas. Todo el trabajo de Satanás en estos sellos será para sumir a la iglesia en ignorancia. Y de esa manera dicen que estará nada más basada la vida cristiana, nada más en ver cositas que nada más les haga sentir bien. El mundo de gente buscadores de señales conocen muy poco nada de la palabra de Dios o de un verdadero movimiento del Espíritu de Dios. Entonces dice, si ellos ven sangre o ven aceite o fuego, hermano, tanto llega la ignorancia, ¿no? Dicen, uy, tal virgencita ha llorado y tal ídolo, tal objeto derramado sangre, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Ve? Y la gente lo cree. Porque piensa, no es que así es el mundo de lo sobrenatural, ¿no? El mundo de lo sobrenatural no se manifiesta, ve usted, en esfera y usando cosas naturales, porque el mundo de lo sobrenatural, sobre todo el mundo de Dios, se manifiesta en la esfera del alma del ser humano. Y hay características de la manifestación de él con aquellos que encuentran esa realidad. Entonces dice, ¿pero qué es? Ellos ven sangre, ven aceite, ven fuego. Ah, están contentos. Una actitud de estar contento solamente por algo sustituto. Y no les importa lo que está en la palabra. Y ellos, dice, esa gente respaldará cualquier señal. Y aún, dice, las que no están de acuerdo con la escritura van a apoyarlo. ¿Por qué? Porque es una unción. No hay un interés, no hay una búsqueda. Por eso estábamos hablando en los servicios anteriores, ¿no? ¿Cómo es que qué pasaría si uno solo de los músicos se fuera a la Biblia a examinar cómo debería ser la actitud, la forma, la unción, la característica de un real músico? Pero por la Biblia, lo investigara, lo hallara ese secreto. Uno solo va a cambiar todo. Pero vivimos en un mundo nada más de hacerlo como lo veo al otro que lo hace. ¿Qué pasaría si un cantante hiciera lo mismo? Un predicador lo mismo. Simplemente va a cambiar todas las cosas. Primero en su mundo, su forma de ver, su forma de entender, porque va a entender la realidad. El que sabe cómo funciona el mundo del automóvil no se hace ningún problema. El que sabe cómo funciona el mundo de un avión simplemente sube tranquilo, no está nervioso y no sé cómo será. Oremos que no nos estrellemos y ¿no? Hermanos, hay leyes. Hay leyes en el universo, hay leyes en la creación que no van a cambiar. No van a cambiar. Muchos de nosotros, Señor, cámbiame, Señor, que soy buen cristiano, Señor, no quiero ir al infierno, Señor. Y bueno, todos buenos deseos. Pero sin conocer la palabra de Dios, es lo mismo que alguien estuviera orando en ayuno, en oración y haciendo vigilia, diciendo, Señor, voy a meterme en el fuego, voy a sentarme ahí, ¿no? En el fuego y que no me queme, Señor, por favor. ¿No? Otros orando, ayunando, Señor, voy a entrar en el agua, pero que no me moje, Señor. Son leyes. Si uno entra en el agua va a mojar, si uno entra en el fuego va a quemarse. Así está establecido. Entonces es lo mismo en la esfera de la vida cristiana. Para que la vida cristiana funcione, nosotros tenemos que salir del mundo donde hacen las cosas que no funcionen. Usted dice, yo necesito esta ropa. Y así es que voy a ponerlo ahí en la lluvia.
lo necesito ponerme un poco, necesito que esté seca rápidamente. Cuando usted conoce las leyes y ve la lluvia allá, simplemente lo retiro, porque usted sabe las leyes de cómo funcionan las cosas. En aquello que usted sabe, usted tiene éxito. En aquello que usted conoce, las cosas le van bien. Y cuando nosotros vemos, y debemos ser sinceros, ¿no? Cuando venimos a la vida cristiana, si la vida cristiana no está funcionando como debe ser, debemos ser sinceros, que no sabemos cómo se hace. Pero debemos tener interés de saber ello. Y cuando alguien, la gente sincera, diga adelante, usted lo va a ver tomando la decisión de lo que Jesús dijo, que serían discípulos. Diga adelante, usted lo va a ver ocupándose en ello. Usted lo va a ver como dijo Jesús, ellos tomando la actitud de un niño, ¿no? Un niño nace siendo uno que quiere, que esté interesado en saber, en explorar el mundo, como un científico. Así nace. Y usted está al lado de un niño, simplemente tiene que tener mucha templanza, mucha paciencia, porque él siempre va a estar, ¿y esto qué es? ¿Y esto para qué es? ¿Y esto qué es? Y preguntas y preguntas y preguntas. Él quiere saber. Él nos dice, esto, bueno, vamos, yo decido que sea eso. Él no dice así. Pero nosotros como adultos entramos como que ya más sabios, más capaces. Venimos a la vida cristiana y no preguntamos cómo es. No vamos a preguntar a los que saben. No vamos a preguntar a Isaías, Elías, Jeremías, Jesús, Pablo, ellos saben. No vamos a preguntar cómo es. Simplemente tomamos la determinación de que ya sabemos y le damos nuestro propio significado a ello. Por eso es el problema. Entonces, ¿se da cuenta de estas cosas? Pero es aquí donde quiero también leer una aquí en el párrafo, vamos a leer el párrafo 67. El párrafo 67, estamos leyendo la Edad de Pérgamo. Dice así. Aquí está el secreto, observe, este es el secreto y esta es la clave para este día. Aquí está el secreto de esta cosa. Observe, la palabra está en la novia. Qué tremendo. Dice, este es el secreto para cualquiera. Aquel que quiera ser parte de esa novia, de ese pueblo de Dios llamado la novia, hay un secreto, ¿no? La palabra de Dios dice, la palabra está en la novia. Pero ¿de qué manera? Así como estuvo en María, ¿no? O sea, mire el paralelo, como el Espíritu Santo empieza a decirle al profeta, escribe estas cosas. Hay un secreto para esto. La única manera en la que va a tomar lugar la realidad del pueblo de Dios en el tiempo del fin es el secreto. La palabra es en la novia, así como estuvo en María. ¿Cómo estuvo en María? ¿Se da cuenta? Estuvo en un vientre. Porque la palabra de Dios en su primera venida tenía que venir en un cuerpo humano. Porque se necesitaba un redentor, un salvador, uno que fuere azotado, fuere que pagar el precio del pecado. Uno que fuere muerto y resucitase. Y nadie más lo podía hacer, solo la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tomó forma humana. Entonces el verbo, que era en el principio, el verbo se hizo carne. San Juan 1, ¿no? Versículo 13, ¿no? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero dice, ¿cómo tomó lugar? Vino al vientre de una virgen. Vino al vientre. ¿De dónde vino esa palabra de Dios? Para beneficiar la raza humana, muriendo por ellos, pagando el precio por ellos, resucitando y venciendo la muerte por ellos. ¿De dónde? ¿Hacia dónde vino? A un vientre virgen, ¿no? Entonces, hay un vientre natural. Todas las cosas naturales son un símbolo de las espirituales. Y las cosas naturales un día dejarán de ser, pero las cosas espirituales son las que siempre van a continuar, ¿no? Entonces, en el mundo natural
Y para la esfera natural, ¿ve? Que necesitábamos la palabra de Dios en su primera venida, vino a un vientre para nacer la palabra de Dios en forma humana, para pagar el precio por nuestra redención. Entonces dice, en la misma manera viene la palabra de Dios en este día al creyente. Este es el secreto, tiene que venir de la misma manera. Pero siendo que hoy ya no se necesita que la palabra de Dios venga en forma humana para morir por nosotros, porque eso ya se pagó el precio. Para pagar el pecado, porque eso ya está hecho. Para resucitar, vencer la muerte, porque eso ya está hecho. Entonces, entendemos que hay otro vientre en la esfera espiritual. El vientre de ahí depende donde todo el resto, donde todo va a poblarse de seres humanos, de seres vivos aquí en la tierra, sea del mundo de bestias y todo, todo tiene un vientre. ¿Sí? Toda bestia, primero antes que esté aquí en la tierra, tuvieron que pasar por un vientre. Antes que lleguen aquí, todo ser humano antes que llegue aquí tuvo que pasar por un vientre. Pero esas cosas naturales hablan de las espirituales. Antes que venga a escena una vida, tiene que pasar por un vientre. Es tan clave entender este mundo. Por eso dice la palabra de Dios, antes que venga y traiga a escena una nueva vida, que Pablo dijo, el que está en Cristo, nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron. Antes que tome lugar eso, la palabra de Dios tiene que entrar al vientre de la persona. ¿Sí? En este caso, vamos a mirar. En un mensaje. Bueno, hay bastantes mensajes, pero quiero mirar algunos. La palabra hablada es la semiente original, parte 2. Para que usted entienda cómo va a tomar lugar el proceso a una vida cristiana, que la Biblia lo declara, que es gloriosa, es poderosa. Cuando la persona oye ahí afuera de la vida cristiana, un poco rápido se asusta, porque él sabe que hay cosas que sabe conscientemente que están mal y que lo tiene que dejar, pero rápidamente mide su fuerza y ve que no lo puede hacer. Y mucha gente, ve usted, se acobarda de la vida cristiana porque dice, no, yo no creo que lo pueda hacer. Y de hecho, usted jamás va a poder hacer eso. Pero lo que no sabe, que va a tomar una nueva realidad lugar. Que va a venir a escena una nueva realidad en su vida, en la cual usted, las cosas que antes no podía, hoy sí, observe el mundo de antes con el mundo de hoy. Por ciencia, por la ciencia humana, se da cuenta, el mundo cambió. Antes el hombre que tenía que ir a trabajar allá, ¿no? Tal vez tendría que trabajar en el mundo de cerro, tal vez un camino, ¿no? Y tenía que desbaratar un poco del cerro o algo. ¿Cuántos hombres se necesitaba para hacer un camino? Con su pico, con su barreta y bueno, era un trabajo arduo, ¿no? Pero el mismo hombre, solo que hoy más débil por los alimentos híbridos, hoy es más débil, antes era más fuerte. Pero hoy el hombre más débil puede multiplicar su fuerza en gran manera, porque antes, ¿no? Con blampa, con pico, con barreta, se da cuenta, su avance era poquito, tal vez 1 metro, 2 metros. Pero ese mismo hombre hoy, sin tanto esfuerzo y más débil, puede venir con una caterpillar, ¿no? Con una grúa, y avanza, es incomparable el avance. Su fuerza se ha multiplicado, ¿no? Pero no, pero ¿por qué? Porque empezó a usar su entendimiento, empezó a usar su sabiduría. Entonces, por eso Jesús le dijo, Dios le dijo a Daniel, cuando la ciencia se multiplique, también va a tomar lugar una nueva realidad en el pueblo de Dios. El libro va a abrirse a ellos. ¿Para qué es? Para que el creyente entre a operar un mundo donde nunca se ha operado, de poder, de gloria, de resultados, ¿no? Pero por sabiduría. Entonces usted se da cuenta que antes le decía a alguien, te contrato para que me lleves una carga. Y tal vez tenía sus 2 mulas, sus 3 mulas, te contrato que me lleves unos 100 quintales. Uy, decía, lo tengo que cargar. Tal vez en cuántos viajes tengo que hacer con mis 3 mulas. ¿Eh? Tal vez tenía que alquilar más mulas o algo. Usted le dice ahorita a un camión, un tráiler, y a veces con 3 carretas, le dice, 100 quintales. No, dice, no, muy poquito. ¿No? Muy poco. Quiero también unos 1000 quintales, ¿qué vas a hacer 100?
¿Pero por qué? Porque la ciencia ha traído a escena logros por el cual la capacidad del ser humano se ha multiplicado. Es el mismo hombre, pero usando su sabiduría, porque Dios dio acceso a eso. Entonces es exactamente igual hoy la vida cristiana. Pero para eso tenemos que entender cómo va a tomar lugar estas cosas. Entonces, aquí en el mensaje de la palabra habla de la simiente original, párrafo 79, en la parte 2, del 18 del 3 del 62. Le doy la fecha para que usted mismo lo busque, para que usted vea, usted mismo sepa dónde está esto. Y usted lo lea, usted se confronte con ello y pueda beneficiarse de esto. Párrafo 79, dice así. Ahora, regresemos y repasemos y finalicemos para algo. Recuerden ustedes que se trató, ¿de qué se trató el servicio el domingo pasado? Era la entrada al alma, ¿recuerdan? Ahora, hay una matriz en lo físico. Hay una matriz en lo físico que solamente tiene la mujer, ¿no? La matriz en lo físico. La mujer o la hembra de todos los animales. Ese es en lo físico. Pero también hay una matriz en el espíritu, en lo espiritual. Hay una matriz. Entonces hay una matriz espiritual y una matriz física, porque todas las cosas físicas simplemente hablan de una realidad espiritual. Entonces, para que tome lugar una realidad aquí en la tierra, todo ser vivo tiene que pasar por ese vientre. ¿Qué es para cada semilla? ¿Cuál es su vientre? La tierra. Ahí tienen que entrar y germinar ahí, y luego nacen a una nueva realidad, ¿sí? Para los pollos, pues el cascarón, un poquito de calor, de atmósfera, y salen al mundo, ¿no? De aquellos que a donde están recibiendo su atmósfera. El pollito, el que empieza a formarse dentro en el cascarón, se da cuenta que la forma nada se parece, ¿no? Nada se parece a la que está dando su calor a la gallina. Nada más es un poco ahí de líquidos, ¿no? Yema y clara. Pero si se mantiene ese huevo en la atmósfera de aquel que lo trajo a ese, en ese huevo, terminará tomando la forma del mundo a donde va. Mientras nosotros nos mantengamos bajo la atmósfera, nada más natural, pues este mundo va a un destino. Pero el pollito adentro que va formándose, él no ve de dónde está viniendo su atmósfera, ¿no? Pero si se queda bajo esa atmósfera donde él no ve, él terminará viendo el mundo de donde está viniendo su atmósfera. Entonces, nosotros entendemos, ¿ve?, cómo va a tomar lugar estas cosas. Dice aquí, igual es en el vientre de la mamá, se da cuenta, ese pequeño niño va formándose o ese pequeño animalito va formándose, pero él está recibiendo su fuerza, está recibiendo su alimento a través de mamá que no lo ve, ¿no? De ahí recibe su fuerza. Entonces terminará yendo al mundo desde donde está recibiendo su fuerza. Entonces es importante de dónde estamos recibiendo las cosas en el vientre. Entonces el profeta dice aquí, y Dios le dice, esta es la clave, este es el secreto. Y aquí dice, hay una matriz en lo físico y hay una matriz en lo espiritual. Y la mente es la matriz del espíritu. Entonces, en lo espiritual, cada cosa que venga a tomar lugar en la persona, en sus actos, una persona y sus actos está directamente relacionado con las cosas que toman lugar en su matriz, que es su mente. La mente es una matriz, que todo lo que entra ahí va a germinarse. La tierra es una matriz para cada semilla. Cada semilla que entra ahí va a germinarse, sea cizaña, sea espino, sea buena semilla. Simplemente la tierra no distingue qué semilla, solo le trae a escena el mismo resultado para cada semilla. Así es la mente. La mente es una matriz. Que si usted lo deja, si una tierra usted lo deja abandonada y lo deja que nada más la semilla que caiga ahí, la tierra, ¿se da cuenta? No queda ahí. Viene el sol, viene la lluvia y la tierra lo hace manifestarse cada semilla que cayó ahí. ¿Cuál es el resultado? Una montaña, bosques y todo tipo de animales se meten ahí, ¿no? Pero un terreno que alguien quiera hacer de esa tierra todo llena de cosas de cizaña, quiere hacer un jardín hermoso, lo puede hacer. Puede cambiar la situación de esa tierra, pero tiene que haber trabajo, tiene que haber limpieza y luego tiene que haber usted un plan de cómo, de qué semilla colocar ahí, cómo sembrarlo. Tiene que haber un trabajo. Es lo mismo. Nosotros, el ser humano, lo que no entiende es que el resultado de sus actos simplemente es aquello de lo cual está llegando a su mente. Porque la mente es un vientre que todo lo que llega ahí termina viniendo a vida, viniendo a manifestación, viniendo a escena, ¿no? Por eso el profeta, entendiendo, Dios entendiendo lo que nosotros necesitamos, él mostrando lo que necesitamos, dice, en este día este es el secreto. Para que tome lugar las cosas, la palabra de Dios tiene que estar en la novia, en aquel que quiere ser parte de esa novia gloriosa. La palabra de Dios tiene que llegar a su mente, tiene que llegar a su vientre. Dice que la palabra de Dios tiene que estar en la novia, así como estuvo en María.
Observe aquí el párrafo 80 del mismo mensaje. Estoy mostrándole esto en los mensajes y luego pues en la Biblia. Párrafo 80 dice: de esa manera es como el adulterio es cometido espiritualmente. Cualquier cosa. Por eso cuando Jesús vino aquí empezó a enseñarnos eso. Y la gente por eso no lo entendió. Porque para ellos todo era: lávate las manos, ven a la iglesia, no faltes a la sinagoga y saluda al rabí y bueno, y todas esas cosas. Pero cuando Jesús vino, Él empezó a hablar estas cosas. Vamos a leer ahí. En San Mateo, capítulo 15. Porque Jesús sabe lo que realmente es el ser humano y cómo funciona el ser humano. ¿No? No es producto de la casualidad. Todas las realidades en el que le mueven a usted simplemente es aquello que usted dejó caer a su mente. Si usted no examina, no vigila, ¿no? Si un agricultor no vigila su huerto, no va ni empieza a vigilar si le falta agua, si le falta limpieza, ¿no? Ese huerto va a perderse toda la buena siembra. Y todas las buenas cosas que una persona pueda tener, los buenos ideales, los buenos deseos, terminarán siendo ocultados por todas aquellas cosas malas. ¿Y cómo es posible gente con buenos deseos, gente con buenas intenciones, ¿no? Se da cuenta a veces cuando los muchachos entran en matrimonio y un buen deseo de un hogar, un buen deseo de usted de una familia. ¿Y cómo se arruina todo eso? No saben administrar el mundo de sus pensamientos, el mundo de su mente. Entonces dice aquí Jesús enseñando estas cosas. Dice el capítulo 15: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Porque no se lavan las manos cuando comen pan? Entonces miraron a la iglesia y fueron. Hoy van a comer y no se están lavando las manos, porque para ellos todo el que iba a comer tenía que lavarse delante de todos. Era una tradición, ¿no? Antes de comer todos a lavarse las manos y todo por el estilo. Dijeron: no, tus discípulos están quebrantando eso. Y dice Jesús, avancemos rápidamente, el verso 7: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, ¿no? Esas cosas que ellos lo hacían, lo pasaba de una generación a otra, de un predicador a otro, de una sinagoga a otra, de una iglesia a otra, de un creyente a otro. Nada más pasaba porque lo veían hacer así, y todos lo hacían porque pensaban así debe hacerse. Y cuando Jesús dijo: cuando la gente opera bajo nada más entendimiento y mandamiento humano, simplemente hace a uno un mundo de hipócritas en cuanto a Dios. Porque es terrible nada más moverse por enseñanza humana y no por las reglas de la palabra de Dios. Y luego dice el versículo 10: y llamando así a la multitud, Jesús les dijo: oíd y entended, ¿no? Oíd nada más, no, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Qué tremendo. Jesús empezando a revelar las cosas, ¿no? Que lo que sale de la boca, y lo que sale de la boca son palabras, pues hermano, ¿no? ¿Cómo es que Jesús revelando lo que sale de la boca son palabras? Pero antes, una palabra, antes que sea una palabra, primero es un pensamiento. Toda palabra, antes que sea una palabra, primero tiene que ser un pensamiento. Entonces, dice, todo lo que sale por la boca contamina al hombre. Esto contamina al hombre. Y dice el versículo 15: sus discípulos respondiendo, Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: también vosotros sois sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos, escuche, pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Y el comer con manos sin lavar, eso no contamina al hombre, ¿no? Mucha la gente se cuida, no quiere tomar agua tal vez un poco contaminada, porque me haría mal, pero no entiende cuán mal le hace no administrar bien su pensamiento. No administra, ¿por qué? ¿Por qué? Porque su lenguaje simplemente es el resultado de aquello que ya está en su pensamiento. Entonces, ve usted, que es Jesús mostrando la realidad de cómo funcionan las cosas. Por eso cuando leemos aquí el párrafo 80 del mensaje, la palabra habla del nacimiento original. Dice el profeta: de esta manera es como el adulterio es cometido espiritualmente. Cuando usted, sabiendo lo que debe hacer por la palabra de Dios, por el acto en la mente,
Introduce una mentira del diablo, contraria a la palabra de Dios. Es exactamente lo que hizo Eva con el adulterio espiritual que vino en primer lugar al creer la mentira de Satanás en el interior de la matriz de su mente. Y eso contaminó su alma. Y entonces estableció la muerte en el alma y entonces terminó en el acto natural. Todas las cosas por la Biblia y por el mensaje estamos mostrando que todas las cosas que suceden, todo suceso está directamente relacionado con el pensamiento de la persona. Y toda la creación está relacionado con la mente de Dios. No hay nada que haya sido creado que primero no haya estado en la mente de Dios. Todo antes de que venga a escena, porque vino a las cosas que vinieron a escena, vinieron por la palabra de Dios. Pero antes que lleguen a ser la palabra de Dios, llegó, era un pensamiento. Entonces, cuando empezamos a entender estas cosas, nos damos cuenta que no podemos dejar a la deriva nuestro entendimiento. Por eso Pablo, el profeta dice, aquí el Espíritu Santo le dijo, este es el secreto. Este es el secreto. Si la palabra de Dios tiene que estar, dice, en la novia, como estuvo en María, en su vientre. Pero ¿qué vientre? Ahí era natural, porque necesitamos la palabra en lo natural. Entonces aquí el profeta dice, ¿de qué manera necesitamos la palabra de Dios? Volvemos a leer eso. Decía el párrafo 67 de la idea de Pérgamo. Aquí está el secreto de esta cosa. La palabra está en la novia, así como estuvo en María. Entonces dice, la novia tiene la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque la mente es el vientre. La novia tiene la mente de Cristo porque sabe lo que él quiere que se haga con la palabra de Dios. Ahora, aquí está el punto, hermanos. Aquí está el punto, y este es algo muy poderoso. Es un secreto muy grande, ¿no? Porque si nosotros no sabemos llevar la palabra de Dios a esa esfera, como María, ¿no?, llevaba en su vientre la palabra de Dios, y qué resultado, ¿no?, un gran salvador, un gran victorioso contra todas las cosas del pecado. Pero en este caso nosotros también tenemos la misma posibilidad, solo que más glorioso. El resultado será redención, será, ve usted, liberación total. Será, ve usted, el milenio, la vida eterna. Pero tiene que haber una virgen que crea eso. Tiene que haber una virgen que luche por eso y que corra por ello. Y esto no va a ser nada mágico, ¿no? Porque María dijo, ¿y cómo va a suceder? Preguntó, ¿cómo? Entonces a cada creyente le interesará cómo va a tomar lugar eso en él. Porque esto es individual, esto es personal. Entonces, cuando él capte estas cosas, simplemente empezará a trabajar por ello. Dice, porque si la palabra de Dios, si la palabra de Dios no llega a la mente del creyente, ¿no?, así como estuvo con María, simplemente dicen, una cosa va a pasar. La gente va a tener la palabra de Dios, pero no va a saber qué hacer con ello. No va a saber jamás darle la honra debida, el respeto debido, la actitud correcta. No va a poder. Y no lo va a poder ver como lo que la palabra de Dios es. Y eso es lo que falta con los creyentes. Y eso es lo que falta con los creyentes aquí, en nosotros estamos hablando. Nos falta aún el entendimiento de lo que la palabra de Dios es. Uno ya lo entiendo, ¿no?, de una manera general y aún borrosa. ¿Por qué? ¿Ve? Porque la palabra de Dios, cuando usted lo coloca como debe ser y le da la honra de vida, simplemente el resultado es poderoso, es glorioso, funciona. Entonces, ¿qué es lo que toma lugar? Una condición tan poderosa, un efecto tan grande, dice el párrafo 68, aquellos que están en la novia, aquellos que entran a esa realidad y ya están en la novia, hacen solamente su voluntad. Escucha esto, nadie puede hacer que procedan de otra manera, que procedan. Sus actos, ¿no?, sus hechos, lo cual depende de lo que está en su entendimiento, en su pensamiento, ¿ve?, están directamente relacionados en la vida cristiana con la palabra de Dios en ellos. No pueden ellos hacer las cosas de otra manera. Entonces dice aquí, vamos a entrar un poco aquí en estas cosas. Entonces, siendo que Dios sabe las cosas que deben venir a nosotros y qué cosas deben venir a nuestro entendimiento, aquí está el desafío. Que Dios ha traído su palabra, pero por eso les leí los sellos al principio, para mostrar la manera en la que lo ha traído, la manera en la que han venido las cosas. Dios, sabiendo lo que necesitamos en nuestro entendimiento, en nuestro pensamiento, ha traído exactamente lo que nosotros necesitamos. Y cuando usted mira la palabra de Dios como está, es un énfasis principal, un interés grande que Dios pone a que el creyente conozca
Ve las cosas erradas. Conozca el mundo errado. Conozca el ataque del diablo. Conozca el poder del mal. Minuciosamente, cada creyente. Porque cuando miramos estas cosas, nos damos cuenta que es tan importante para Dios que el pueblo debe saber. Él sabe lo que el pueblo debe saber. Que es tan importante y tan imprescindible saber lo que tenemos que no hacer. Es tan importante como saber lo que tenemos que hacer. Las dos cosas están en paralelas. En este día, Dios interesado en que nosotros conozcamos de una manera minuciosa las cosas que no debemos hacer. ¿Ve? ¿Cómo? Exactamente de la misma manera, en el mismo nivel, las cosas que debemos hacer. Por eso Dios empezó a abrir los siete sellos para mostrar todas las cosas que el enemigo se propone que motivar al pueblo, que opere al pueblo en esas cosas. ¿No? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tomar la decisión. Observe, cuando nosotros miramos la realidad de estas cosas, porque vemos aquí, yo le leí en la idea de Pérgamo, el plan de Dios dice que la palabra de Dios y el secreto es esto. Una persona que entiende el secreto, ama ese secreto, toma lugar para su vida, ¿no? Para su vida, él trabaja por ese secreto, simplemente dice, y ya no podrán hacer que esa persona jamás opere fuera de la palabra de Dios. No, es, no puede decir, nadie podrá hacer que aquel que esté en la novia obre diferente al plan de Dios, diferente a la palabra de Dios. Qué poderosa realidad, ¿no? Qué creyente no anhela esas cosas. Pero ¿cómo va a tomar lugar esto? Simplemente que nosotros entendamos las cosas de una manera clara. No dejarse llevar por la corriente. Y es algo que vemos que Dios lo establece aquí. Decía el párrafo 68, los que están en la novia hacen solamente su voluntad y nadie puede decir que ellos procedan de otra manera. Ahora uno lo lee, pero es tan poderoso eso. Y eso no va a tomar lugar si usted no trabaja por ello. ¿Por qué es tan poderoso? Porque nos damos cuenta que muchos de nosotros todavía actuamos y hacemos las cosas por lo que dicen, todavía sin mirar fijamente a lo que Dios dice. Porque no hemos trabajado para saber lo que Dios dice en aquello que nosotros estamos desenvolviéndonos. ¿Ah? ¿Qué pasaría si cada creyente empieza a tomar esta decisión, empieza a entrar ahí? Y él sabía en cada lugar donde él se ocupa, el profético, tal vez aún sus cosas naturales, como agricultor, como mecánico, en cualquiera de su profesión, él empezaría, ve usted, a administrar su trabajo en el nivel que Dios lo ha establecido que debería, lo requiere que debería trabajar, lo requiere que debería hacer su servicio. Encontraríamos creyentes haciendo todo lo que hacen, pero de una manera de tanta calidad, de una manera tan tremenda. ¿Por qué? Porque estarían atados, su pensamiento estaría atado a hacer las cosas, como Pablo dijo, no para los hombres, sino como para el Señor. Entonces, una actitud mediocre, una actitud de hacer las cosas de una manera superficial, simple, sencilla, ¿no? Es simplemente el resultado de que la palabra de Dios todavía no la hemos recibido a nosotros como la recibió María. Porque una vez que usted la recibe de esa manera, dice, ya no puede hacer, nadie puede hacer que la novia, que esté en la novia, procedan de otra manera, que no esté en la palabra de Dios. Entonces encontraríamos, oh hermano, y Dios la va a tener, ¿eh? Dios va a tener ese tipo de iglesia, ese tipo de creyentes. Dios va a tener ese tipo de realidad. Dios la va a tener, ¿no? Porque está escrito en su palabra. El punto es, observe, la determinación que tiene que tomar lugar. Y miramos el paralelo. Miremos un poquito la determinación que uno debe tener para conocer, para que usted debe ser experto en aquello que se ocupa. Si usted no es experto, siempre las cosas lo va a hacer mal hecha. Si se dedica nada más a picar cebolla, ¿no? Buscaría la mejor manera de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Se volvería experto. Al final, hasta cerrar los ojos ya podría hacerlo, ¿ve? O mirando a cualquier lado. Porque el que hace algo se perfecciona en ello. Así es en cualquier cosa, ¿no? Porque mire, una de las cosas, de las plagas tremendas que lo cual está sumergido cada ser humano, es en que todo lo que hace no lo hace a lo máximo que debe hacerse. Simplemente lo hace aquello que él vio que los otros hacen. Nada más así se hace, hasta ahí no me avanza. Si es que va a avanzar más, otro tiene que venir y decirlo, así se hace. Él no investiga por sí solo, él no avanza por sí solo. ¿Por qué? Está preso todavía de los dichos del hombre. Jesús cuando dice aquí, de nada les vale cuando su adoración todavía es mandamiento de hombre.
Porque cada cosa que se hace, el mundo natural ha probado que cada cosa que se hace se puede hacer mejor. Y no se detienen, por si acaso. ¿Se da cuenta las computadoras cómo eran? ¿Los televisores cómo eran? ¿Se da cuenta cómo son hoy? Aún en curvos, 180 grados. ¿Se detienen ellos? No. ¿Pero por qué el creyente se detiene? Simplemente porque él no está en la realidad del cristianismo. Porque cuando nosotros nos damos cuenta, cuando esta tierra no es redimida, se da cuenta que son 12 horas de día, 12 horas de noche. Claro, hay lugares donde hay más día, más noche. Pero lo normal es eso. Está dividido el día y la noche, ¿no? Y cuando nos encerramos en nuestro planeta, así es. Porque viene la noche, es tipo del diablo, y habla del poder de Satanás. ¿Y por qué las noches reina aquí? Porque observe, cuando la tierra logre estar en unidad con Jesucristo y logre estar libre, ve usted, del poder del enemigo, ¿qué va a pasar? Mire Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21. Dice el versículo 22. No vi en ella, hablando de cada cristiano, templo, porque el Señor todo Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Está hablando de este sistema solar, que este sistema solar ya no tiene necesidad, esta ciudad. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas no serán cerradas de día, porque ahí no habrá noche. Ahora, esto es una clave. Cuando nosotros vemos por la palabra de Dios, cuando la tierra sea redimida y sea la nueva Jerusalén, se da cuenta que la noche deja de ser. La noche deja de ser, la noche tiene que ver con tinieblas, tiene que ver con ignorancia, sobre todo con la palabra de Dios. Y cuando nosotros aceptamos todavía ser ignorantes de la palabra de Dios, de la verdad y de cómo debemos desenvolvernos en las cosas que hacemos con respecto a la palabra de Dios, simplemente estamos aceptando el mismo sistema en el que todavía se encuentra la tierra, porque todavía no es redimida. Pero un cristiano, una vez que recibe el Espíritu Santo, simplemente fue redimido. Pero ¿qué es lo que pasa? Se da cuenta que el poder de las tinieblas nada más tiene poder sobre la mitad de la tierra. Porque mientras la mitad esté de noche, la mitad, las tinieblas se jacta y dice: ira, Dios, todo lo sumerjo en tinieblas. Pero la otra mitad sigue el sol brillando. Y si usted mira un poquito más allá de su sistema, de este sistema caído, todos los planetas están iluminados, el sol, todo lo demás está lleno de sol, todo lo demás está lleno de luz. Las tinieblas nada más, si usted mira todo el universo, es un pedacito de sombra nada más que hay, de la mitad de la tierra nomás, que es uno de los planetas. Todo lo demás, cada estrella sigue llena de luz, todo el universo sigue con luz. Así es, cada cosa en la que usted tenga tinieblas, si usted mirara a otra estrella, en eso que usted está con tinieblas, otro tiene luz. En otras palabras, en las verdades que usted lo ignora, hay otro que sí tiene luz ahí. El punto es que nos encerramos nada más a mirar nuestro propio sistema y nos resignamos y decimos: bueno, llegó la noche, hay que aceptarla. En otras palabras, esto no entiendo, pues ahí me quedo. Esto no sé, ahí me quedo. ¿Se da cuenta? Pero si nosotros miramos más allá del sistema, de este sistema que está atado, si nosotros hemos sido redimidos, hemos sido sacados más allá de la influencia de este sistema solar. Porque la nueva Jerusalén está fuera del sistema de este sol y de esta luna. Se da cuenta que la luna, ve, el efecto de la sombra nada más en las edades de la iglesia era de este sistema, nada más en la luna. Cuando se dibujó las edades de la iglesia, como la luna empezó a entrar en oscuridad. Pero hermanos, no solamente es este sistema, hay un mundo de luz. Y esto nada más es temporal. Este sistema de día y noche no siempre será, dejará de ser. Y cuando nosotros aceptamos un sistema de conocer en parte pero ignorar en parte, recuerde, ese sistema dejará de ser. Una decisión tiene que tomar de ir al mundo, al sistema donde todo es luz. Porque este es el secreto. La palabra está en la novia, la luz estará en la novia, el entendimiento estará en la novia, la mente de Cristo estará en la novia.
Porque nada va a tomar lugar. Estamos mostrando en la Biblia todas las cosas que van a tomar lugar para contaminarlo, por ser de la mente, de las tinieblas, de las cosas erradas, todo pensamiento errado, toda cosa errada, todas las cosas tienen que tener su origen en la mente. ¿Sí? Y eso no va a cambiar, salvo que usted tome la palabra de Dios y lo lleve ahí. Por eso el profeta dice: la batalla más grande jamás peleada. ¿Por qué? ¿Cómo va a tomar lugar esas cosas? Porque el creyente empieza a entender cuál es el secreto y toma la decisión de llevar la palabra de Dios ahí. O simplemente hacer lo que los demás hacen, sin preguntar si así es la manera correcta. Dejarse llevar por la corriente, ¿no? Dejarse llevar por la corriente, ser derrotado. Entonces encontramos mucha gente, encontramos una plaga religiosa de gente, ve usted, tomando la decisión. Porque piénselo, nada puede hacer usted. Sus actos están directamente relacionados con sus pensamientos. Sus actos están directamente relacionados con sus pensamientos. Todo lo que está aquí en la tierra, dijo Jesús, cada adulterio, cada robo, cada mentira, todo su origen, dijo, es el pensamiento. Jesús vino y enseñó eso. Todo lo malo que ocurre, su origen es el pensamiento. Y todo lo bueno que ocurra será lo mismo. Por eso el profeta dijo: este es el secreto. La novia tiene la mente de Cristo. Ah, pero ¿cuánto estamos dispuestos a trabajar por ello? ¿Se da cuenta? Administrar. Entonces, ¿por qué? Porque la mente es un mundo donde todo lo que ahí cae lo vivifica. Cada cosa, cada semillita que llega a la tierra lo vivifica a la tierra. Así es la mente. Así es la mente. Pues el profeta dijo: una mente vacía de la palabra de Dios, lo aborrezco. Porque el resultado para esa persona será siempre cosas cerradas, ¿no? Entonces encontramos, dice la gente, dice: no, no pienses nada, deja tu mente libre y todas esas cosas. Y la gente se llena de espíritus cerrados. ¿Ve? Entonces, puede mirar por la palabra de Dios cómo es que tenemos que tomar una decisión de administrar nosotros el cambio en nosotros. ¡Aleluya! De administrar nuestra mente y entender que es, el profeta dice, es un vientre. Nada puede, la mente no puede producir semillas. La mente no puede producir adulterio, salvo que usted lleve los pensamientos ahí. La mente no puede, ve usted, las cosas no pueden suceder aquí. Usted no puede decir: ve, una cigüeña me trajo un niño, porque no es así, ¿no? Aunque algunos sacaron esa fábula. Todo eso tiene que estar primero en el vientre. Todo tipo de vida tiene que estar en el vientre. Todo lo que va a venir, se da cuenta, hasta un maíz, antes que venga a la tierra, tiene que entrar al vientre de la tierra. Y la tierra tiene los potenciales para cambiar su condición, para que pueda salir y vivir en este nuevo mundo. Así es, esas son las cosas naturales. Por eso el profeta dice: hay un vientre natural. Un vientre natural en la mujer, en los animales, en las plantas, en todo. Pero también hay un vientre espiritual, y para cada persona es la mente. Entonces, el cambio, el creyente, el cambio de cada persona está en que él aprenda a administrar el mundo de su pensamiento. Y el profeta es ahí donde Dios, el Espíritu Santo, le dice, la clave es esta: si el creyente trabaja y logra trabajar hasta que la palabra de Dios sea su pensamiento, listo. Nada más lo va a cambiar. Nada más. Porque no hay forma de que usted deje de ser y hacer las cosas cerradas si no empieza a liberarse de las cosas cerradas. Y solo la palabra de Dios tiene los potenciales para sacar fuera de escena todas las cosas cerradas y traer a escena una nueva realidad. Solo la palabra de Dios lo puede hacer. Entonces, observe. Una persona fuera de eso jamás puede, como dice Isaías, no hay paz para el impío. ¿Dónde está el problema? El problema está en su mente, nada más. Pero él puede echar la culpa a las cosas que están afuera. Pero dice, el impío nunca puede tener paz, por cuanto su mente está infectada de cosas cerradas. Observe aquí el Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Dice
Dice así: en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. No, ese tipo de cántico. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muro y ante muro. No, entonces, tomará lugar, dice, ese tipo de realidad para el pueblo de Dios. Una ciudad fuerte, una ciudad poderosa. Entonces, abrir las puertas y entrará la gente justa y guardadora de verdades. O sea, observe, ¿qué gente va a entrar a esa nueva realidad? Gente justa y guardadora de verdades. Entonces, dice este salmista, tú guardarás en completa paz, liberación total, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ahora, es aquí donde la gente dice, no, yo sí paro pensando en el Señor, digo que lo amo, digo que Él es todo para mí, que es mi amado y que sea esto. Ese es el estilo pentecostal. Es las cosas que usted hace. ¿Cuánto lo que usted hace lo examina por la palabra de Dios? Sobre todo, empezando en la vida cristiana. Las cosas que hacemos, ¿no? Lo investigamos por la palabra de Dios para saber que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien por la palabra de Dios, o mal por la palabra de Dios. Mientras la persona no tome esa decisión, no hay paz. Y Dios no puede entrar a ser parte de esa nueva Jerusalén. Porque cuando una persona toma la decisión de caminar, como dice aquí el Espíritu Santo al profeta, que esa persona caminará de tal manera que nadie puede hacer lo que obre diferente. Está tan atado a la verdad de la palabra de Dios. Para lograr eso, tenemos que tomar una decisión de salir del mundo de la soberbia, de salir del mundo, ve usted, de elevarnos nosotros del profético. ¿Qué hace a Satanás, el Dios de esta edad perversa, cuando hace que la gente se eleve más alto que la palabra de Dios? En sus actos. No en sus dichos dicen que no, pero en sus actos. Y la gente actúa sin interesarle lo que dice la palabra de eso. Entonces, cuando usted lo pregunta, ¿y por qué haces eso? Porque fulano lo hace. ¿Por qué tal iglesia lo hace? ¿Por qué tal pastor lo hace? ¿Por qué tal fulano lo dice? Hay mucha escasez en decir, ¿por qué lo hacen, Pedro? ¿Por qué están como ebrios, Pedro? Porque esto es lo que dijo el profeta Joel. Es uno con el Espíritu Santo. Es uno con el Espíritu Santo. ¿Por qué actúas así? ¿Por qué haces? ¿Y cómo fulano también? ¿Y cómo fulano de allá? ¿Y cómo fulano de allá? Ese es el mundo de los impíos. Es el mundo de la gente que no está en la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Por eso le dice, y no hay paz para esa persona. Uno la pasa mal aquí, la pasará mal allá, triste, ¿no? Pero hay que, nosotros mientras estamos aquí podemos cambiar esa condición. Por eso dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Se da cuenta? Tenemos estas cosas, ¿ve? Aquí en la escritura, y podemos ver cómo toma lugar estas cosas. Podemos ver Isaías, ¿no? ¿Cómo declara estas cosas? ¿Cómo es? Por eso dice, aquí está el secreto. Si la palabra está en la novia, hermanos, pero ese es un trabajo en el cual cada creyente debe trabajar. En las cosas que uno hace. Por eso debiéramos ser expertos. Uno no debiera decir, hermano, ¿estará bien lo que hago? No estará bien. Ese es el mundo de los que no están en Cristo. Porque el creyente, usted que quiere hacer algo por Dios, rápidamente va a ir a investigar cómo hacerlo. Cuando alguien va y quiere ayudar a un carpintero, rápidamente va, ¿y cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo se corta esto? Enséñame. Él lo dice, te voy a ayudar, ¿ya? A ver, corto acá. Aquí está bonito cortar otra vez. Acá también voy a cortar. Acá también. No está ayudando, está haciendo daño. Cuando él está diciendo que está ayudando, pero está haciendo las cosas como a él le parece. Por eso, el resultado glorioso es el creyente que toma una decisión. Yo quiero investigar cómo ser un cristiano. Cómo actúa, cómo la vida cristiana que yo voy a vivir, cómo es. O simplemente, por ejemplo, la plaga tremenda es mirar cómo los demás lo hacen y me muevo como ellos. Como este experimento en el banco, ¿ve? Ahí estaba, llegaba, todos se sentaban. Y luego, un sonido, te levantaban la mano y se volvían a sentar. Otra vez se levantaban, movían la mano. La primera vez los que llegaron no hacían nada. Solo lo dejaban a los dos nomás que estaban haciendo ahí. Pero después, todos. Y todo el que seguía llegando se adaptó a todo lo que estaban haciendo. Que es la nueva forma de esperar ahí. Tienen que hacer eso para que los puedan atender. ¿Cuántas ideas se les vinieron? Pero simplemente lo hacían porque lo vieron a los demás hacer esas cosas.
Pero eso es en la vida cristiana. Hermano, nosotros tenemos que salir del mundo de hacer las cosas porque lo vemos hacer. Entonces uno debe examinar. Vemos cosas buenas que parece examinarlo. Si es escritural o no es escritural. Por eso Pablo, examinarlo todo y retén lo bueno. Cuando el pueblo de Dios, aquel que quiere ser parte del pueblo de Dios, toma esa determinación, qué glorioso. Tú, dice, ese pueblo podrá cantar. Tenemos una ciudad fuerte, tenemos una ciudad con muros bien segura. ¿Qué más? Ábranse la puerta, pero solamente entrará la gente justa y guardadora de verdades. Esos son hechos, son sus hechos. Que lo que todo hacen, lo miran por la palabra de Dios. Ellos tienen que estudiar eso, porque cada vida es de una manera personal, de una manera individual. ¿Se da cuenta? Pero vivimos en un mundo donde no nos interesa investigar cómo son las cosas. Si usted no sabe cómo funciona, por más que tenga algo muy bueno, no lo puede hacer funcionar. Puede tener un gran carro, pero si no sabe cómo hacerlo funcionar, simplemente le ocupará un espacio en su casa. Pero si usted lo sabe hacer funcionar, así tenga un carrito viejo. ¿Sí? Si usted lo sabe hacer funcionar, le va a ser útil. Ah, hermano, cuánto más la palabra de Dios, cuánto más la palabra de Dios funciona. Tiene resultados. Pero hay que tomar una decisión de trabajar con ello. En sinceridad. No solamente para mí, que uno dice el profeta, entre en el mundo de la adivinación. ¿Estaré haciendo esto? ¿O estaré mal en esto? ¿O tal vez en esto? ¿O en esto? Solamente entre en el mundo de la adivinación. Y el profeta dijo, es tan terrible entrar ahí, porque uno entra en el mundo de un adivino, es la imitación de un profeta. Dársela de que sabe las cosas, ¿no? Pero uno tiene que entrar en algo firme y seguro. Lo cual es, ve, que la palabra de Dios no sea algo extraño para nosotros. Entonces, podemos leer otra escritura aquí, en el Salmo 49. El Salmo 49. Observe la declaración de este salmista. Oíd esto, dice, pueblos todos. Escuchad, habitantes todos del mundo. Todos, escuchad. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Para todos, dice la misma regla. ¿Qué es? Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio en mi oído. Declararé con el arpa mi enigma. Entonces, ¿por qué he de temer, dice, el día de la adversidad? ¡Qué seguridad! Pero dice, todos deben entender esta regla, esta clave. Que si nosotros decidimos que nuestra boca esté en la sabiduría, la palabra de Dios, en aquello que hacemos. ¿Se da cuenta que cuando nosotros vemos, piénselo, cuando nosotros entramos un poco, dijimos, vamos a hacer música de júbilo? ¿Se da cuenta cómo la gente se escandalizó? Porque en su mente se estableció un dogma. No. Y son en iglesias. Hermano, vamos a cantar al Señor, tomen asiento. Ni un aplauso, nada de bulla, solamente una voz medio triste, cantar nada más. Y si aquí es cantar a Dios. Pero cuando empezaron a ver de repente un pueblo cantando con alegría, con ánimo, eso está mal. ¿Por qué? ¿De dónde lo han sacado? Nada más dichos que corrieron de uno a otro, sin investigar qué decía la Biblia. ¿Cuántos de ustedes decían? Está bien la predicación, pero la música, los cantos, no me dio, que me hacen doler la cabeza. ¿Por qué? ¿Se da cuenta de nuestra Jesús cómo era nada más vivir y hacer las cosas por dichos de la gente? Entonces vienen y nos muestran cómo es, ya la aceptamos. Pero no todo van a venir a mostrarnos cómo es. Hay cosas de su vida, hay cosas que tienen que ver con usted, y no van a venir a decirle lo que es su vida privada. Cada cosa que usted decide operar en la vida cristiana tiene que examinar cómo es, cómo se hace. Y cuando usted sabe cómo se hace, entonces se para ahí, esté o no esté de acuerdo la gente. Una de las cosas, por eso dice el profeta, que va a estorbar, es que la gente nada más busca señales y busca cualquier tipo de sensación para apoyar, y no la verdad de la palabra de Dios. De esa manera va a ser muy difícil que la gente tenga éxito con Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas que van a cambiar la vida suya y van a traer un resultado, todo lo que trae el resultado es lo que se establece en su pensamiento, lo que se establece en su entendimiento, lo que es aquello en lo cual usted está meditando. Entonces Jesús dijo,
Piénselo, el salmista, por eso Dios dijo, este salmista, este es conforme a mi corazón. ¿No? Porque él entendía, dice, mi boca, mi boca hablará sabiduría, mis pensamientos, los pensamientos de mi corazón, inteligencia. Esa es la determinación de un cristiano. Pero eso, usted tiene que trabajar por ello. Cuando usted entiende eso, empiece a trabajar, hermano. Usted empieza a conocer el mensaje. Empiece a tener entendimiento claro. Usted dice, sí, yo soy un cristiano. Empiece a examinar si lo es. ¿Sí? Empiece a examinar la forma de hablar de un creyente, la forma de pensar de un creyente, la forma visible e invisible de un cristiano. Las cosas que usted hace, pues tome una decisión para hacerlo. ¿No? Hermano, no, yo quiero ser músico, yo quiero ser nada más. Pues investigue cómo hacerlo. Si usted quiere ir, dar un paso más allá, tal vez empieza no entendiendo. Pero hermanos, hemos llegado a un punto donde Dios no va a aceptar gente que hace las cosas solo por intuición, solo por una inspiración. Dios quiere gente con pleno entendimiento, que sepan lo que están haciendo. Porque este es el secreto, la palabra está en la novia, así como estuvo en María. De esa manera Dios nada más eso va a reconocer. Fuera de eso, uno se va a ganar problemas. Y es terrible. ¿Ve? Piénselo, ¿qué pasaría cuando lo llaman a la cocina a alguien que no sabe? Y es algo tan sencillo. ¿Ve? Ven, prepárate un aderezo para la sopa, para esto. ¿Quién sabe? Tal vez queda salado, queda sin sal, o queda insípido, ¿no? Y puede malograrse un poco el almuerzo. No es que uno no puede, solo que no sabe. Y nosotros siempre tenemos problemas cuando no sabemos cómo se hacen las cosas. Toda cosa aquí en la tierra está directamente relacionada con el mundo de su entendimiento. Con el mundo de su entendimiento. Por eso nosotros tenemos que tomar la decisión de trabajar, así como usted trabaja para amueblar su casa natural, para tener su silla, su mesa, su cocina, su balón de gas y todo por el estilo. Tiene que trabajar para amueblar, ¿no?, su real casa, donde va a habitar el gran ser que puede cambiar su vida, la palabra de Dios, Jesucristo. Tiene que trabajar para que no sea usted un lodo de cerdo, donde cerdos nada más ahí estén. Y todo, como dijo, ¿qué es Babilonia? Guarida de todo espíritu inmundo, a veces es aborrecible. Dios nos llama a salir de ahí. Esa es la esfera, ¿ve usted? Religiosa, la esfera de la mente. Pero tiene que trabajar en eso. Tiene que entender que todo lo que va a entrar en su mente, simplemente, piénselo, las cosas que son hoy es porque es de esa manera pensamos con respecto a la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿No? Entonces las cosas que nosotros, el resultado hoy, lo que nosotros estamos viviendo, simplemente es de las cosas que nosotros teníamos atrás. Y lo que hoy alimentemos nuestro entendimiento es el futuro suyo mañana. Es el futuro suyo mañana. Usted puede cambiar su vida, la vida suya. No tiene que cambiar otro, usted tiene que cambiarlo. Y a usted le irá bien. Pero así funcionan las cosas. Ahora, hay algo que también debemos definir para que le motive a estas cosas. Que tiene que tomar conciencia y entender aquello que es mayor, es en eso se ocupará usted. ¿No? En otras palabras, las cosas que son indispensables y las cosas nada más que también a veces si uno quiere, ¿no? Porque muchos de nosotros tenemos un sistema, una forma de hacer las cosas, que a veces vamos allá a la tienda, todo aquello que vemos y que por ahí nos parece, nos gustó un poquito, sea que lo necesitemos o no, ¿no? Lo compramos y todo por el estilo, ¿ve? Y no examinamos lo que realmente necesitamos. Y en este caso tenemos que entender nuestra necesidad, diferenciar nuestra necesidad de nuestro deseo, para que de esa manera podemos valorar las cosas como son. Porque el hombre espiritual, ¿no?, es más grande que el hombre natural. El mundo espiritual suyo es más grande y de más valor que el mundo natural suyo. Ahora, eso usted lo tiene que mostrar a Dios con sus hechos, que usted ya entendió, que usted cree eso. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros vamos, trabajamos para el hombre natural, y está bien, ¿ve? Pero el más grande no es el hombre natural, y el más necesitado no es el hombre natural. No, es el mundo de su alma. No, digámoslo más claro, ¿ve? El hombre no es el cuerpo. El hombre y el cuerpo son dos cosas diferentes, ¿no? Y el hombre es más
definitivamente de grande y de más valor que el cuerpo. Son dos mundos diferentes. Y hemos sido enfocados solamente para ocuparnos en el cuerpo y no en el hombre. Y hemos sido nosotros enseñados y guiados para considerar más importante el cuerpo que el hombre. Para suplir, y estamos enterados para suplir la necesidad del cuerpo y no del hombre. Y ustedes deben entender lo que es más grande y lo que es su real necesidad, ¿no? El hombre es más grande que el cuerpo. Y el hombre, ese es el alma, ese, ese es usted. Solamente que el velo que usa ese hombre es el cuerpo. Pero todo lo, así como en los días de Noé, dicen nada más su interés estaba en las cosas naturales. Exactamente aquí igual. Comían, bebían, se casaban y todo eso es normal. Pero, dice, no entendieron. No tenían el entendimiento de aquello que necesitaban. Por eso nos damos cuenta, hermanos, que hay una necesidad. Las cosas cerradas vienen a escena y todo lo errado viene a escena siempre y cuando haya ignorancia. Cuando usted ya conoce un billete falso, usted ya sabe cómo es, y le dan un billete falso, dicen, toma, yo te cambio, dame tus $100 y toma esto, ¿no? Usted ya no ve, usted aceptaría algo que a usted le hace daño, porque ya usted sabe discernir. Pero la ignorancia, pues mire, este está más nuevo, ¿sí? Este está mejor. Cuando usted no conoce, entonces empieza a pagar las consecuencias. Oye, me engañaron, me estafaron, o no me di cuenta. Entonces las cosas cerradas y el éxito de Satanás ha tomado lugar por causa de que el hombre mismo ha trabajado por su propia desgracia. Nosotros leímos eso en el mensaje, la base fundamental de la fe. Todo lo que Satanás ha producido, sea enfermedades, sea desgracias, todo eso tiene que haberlo hecho por la vía del ser humano, porque el diablo conoce las leyes, que todo lo que el ser humano habla, eso es lo que va a tomar lugar. Pero para que hable, tiene que estar él pensando intensamente en eso. Entonces, una de las peores desgracias que usted puede tener, dejar que su mente esté vacía de la palabra de Dios y solamente empezar a pensar de cosas nada más que son alimentadas por la vía del razonamiento, por la vía de la imaginación, por la vía, ve usted, de suponer las cosas. Consecuencia, no habrá resultados en la vida cristiana. Pero si nosotros entendemos cómo tomar lugar estas cosas, buscaremos trabajar por ello. Yo estoy seguro que cada creyente está dispuesto a tener una vida cristiana correcta, pero tiene que entender cómo llevar a cabo eso. Tiene que entender cómo llevar a cabo eso. Y eso es lo que la palabra de Dios empieza a mostrarnos. Dos puntos claves. Una, salir fuera de escena, de ser llevados por la corriente, de solamente estar haciendo porque los demás lo hacen. Lo siguiente, trabajar para que la mente de Cristo, la palabra de Dios, se establezca en nuestro pensamiento, en nuestro entendimiento. Es un trabajo por el cual nosotros tenemos que trabajar. Dios envió, Dios sabiendo lo que necesitamos, envió su palabra para nuestra necesidad. Y envió las dos cosas: un entendimiento claro, total, de todo lo que no debemos hacer y de todo lo que debemos hacer, las dos cosas. Entonces es importante que cada creyente sea experto en todo lo que se debe hacer y en todo lo que no se debe hacer por la palabra de Dios. Eso será individual. Si Dios lo envió, porque Dios sabe que lo necesitamos, porque de eso consisten los siete sellos, la revelación de todo lo que el diablo planificó, lo que el diablo se ha propuesto para atacar al pueblo de Dios. Y luego viene el séptimo sello para revelarnos todo aquello que nosotros debemos operar. ¿Se da cuenta? Entonces David está hablando de las dos cosas, ¿no? Oh, somos una ciudad poderosa, una ciudad fuerte. ¿Por qué? Porque dice, todo ha tomado la decisión de que mi palabra sea llena de sabiduría y mi mente sea, habite la inteligencia del mundo de la palabra de Dios. Es glorioso cuando alguien sabe, como este mecánico que no podía hacer las cosas y el carro no podía funcionar. Entonces vino uno y le dijo, solo mueve el cable de ella, acá. Bueno, como ya no puedo nada, movió el cable. Ahora sí pruébalo, le digo, funcionó. No es difícil las cosas, solamente es que uno no tiene interés de saber cómo hacerlo. Así es la vida cristiana. Cada creyente tiene recursos sin explorar, tiene recursos muy poderosos en su vida si él entiende y empieza a administrarlo correctamente. Esos recursos, todo lo que va a venir a escena nace, el origen es un vientre, una pequeña célula, así empieza todo, un pequeño pensamiento. Pero si usted alimenta esa célula
con más células, sobre células, sobre células, terminarán haciendo una vida en la tierra. Y si nuestros pensamientos de la palabra de Dios empezamos a alimentarlo continuamente, terminará viniendo a escena, naciendo dentro de nosotros una nueva vida. En este caso, naciendo, ¿ve usted? En nuestra vida, la vida de Cristo. La que nos sacará del mundo del tiempo a la luz, del mundo de las tinieblas, ¿ve usted? A la luz, del mundo del tiempo a la eternidad, del mundo de la muerte a la vida. Aleluya. Esa es la propuesta de Dios. Para ello debemos juntarnos con mucho respeto a Dios y a su palabra, porque sin eso, dice, el pueblo de Dios no sabrá lo que Dios quiere que se haga con su palabra. La gente tiene el mensaje, pero ignora que debe ser con él. Nada más por ahí leerlo de vez en cuando, guardarlo, amontonarlo en libros, en folletos, en discos, pero ignora lo que debe hacerse con él. Ese es aquello para cambiar su vida. Ese es aquello para redención. Es el Dios Todopoderoso. En forma tan simple, tan sencilla, pero tan poderosa para el verdadero Hijo de Dios, para el verdadero creyente. Es más allá de cualquier poder. Si nosotros empezamos a sembrar cualquier semilla, piénsalo cuando usted viene a alguien y le dice: oye, ¿qué estás sembrando? Estoy sembrando esto, esto. ¿Cuánto cosechas? Tal vez tantos quintales de esto. Y bueno, mi ganancia por hectárea tal vez es en cada cosecha, que son dos veces al año, tal vez gano unos $300 por hectárea, $400 por hectárea, dos veces al año. Muy bien, 800, $1,600 al año, dos hectáreas. Pero si tú siembras esto, te nos trae un nuevo producto tal vez. Con este nuevo producto vas a cosechar $1,000 por cosecha. ¿Qué haría usted cuando entiende eso? Y no vas a cosechar dos veces al año, puede cosechar cuatro veces al año. ¿Qué haría usted con esa propuesta? No, ahí nomás, yo me contento con mis $400. Usted no va a hacer eso, hermanos, seamos sinceros. Cada persona, muy adentro, cada persona, sea en lo natural, sea en lo espiritual, quiere una mejor vida. Si desean una mejor realidad, quieren vida eterna, quieren el rapto, también quieren en lo natural un cambio en su vida. Cada persona lo quiere. Pero ¿sabe qué? Hay una unción que ahora está trayendo, envolviendo afuera a todo el mundo. Una unción de querer las cosas fácil, de querer las cosas sin luchar por ello. ¿De dónde nació la delincuencia, los asaltos, los robos? De querer algo por lo cual no trabajé. De dejar que otros trabajen y yo apropiarme de eso. Es exactamente lo que la iglesia está siendo llevada. De decirle: vas a tener vida eterna, vas a tener... Pero no tienes que hacer nada, déjalo que Dios lo haga todo. Pero nosotros hemos mostrado en la Biblia cualquier cosa, cualquier promesa de Dios, usted tiene que saber cómo acceder a ello y caminar hacia ello. Habrá obstáculos como en la vida de José para llegar a la promesa que Dios le había dado. Habrá obstáculos como en la vida de Pablo o de Isaías o de Jeremías o de David para llegar al objetivo que Dios les había señalado, pero llegaron. Entonces habrá obstáculos, pero hay una forma de llegar. Pero tenemos que lavarnos de ese concepto de querer grandes resultados fáciles sin trabajar por ello. Tenemos que querer entender, nosotros queremos saber cómo hacerlo y luego nos vamos y trabajamos por ello. Desde ese mismo momento vamos a trabajar por ello, vamos a movernos en ello, vamos a actuar por ello. Aleluya. Entonces, estas son una de las cosas que hemos visto los hermanos: trabajar, moverse, esforzarse. Son actos que muestran su anhelo de avanzar, su anhelo de cambiar. Y ha tomado lugar muchas cosas, ¿ve usted? De entender ciertas cosas. Pero esta es la hora de llevar a la obra final, la palabra de Dios, de examinar toda cosa que hacemos por la palabra de Dios, de conocer de que la mente de Cristo dice, cuando la mente de Cristo está en la novia, ya nadie puede hacer que ellos sobren de una manera diferente. Ya no pueden hacerlo, ya se da cuenta, ya no pueden sacarlo de esa posición. Son gente que ya no son llevados por el que dirán, son gente que tiene convicción propia, son gente que tiene identidad celestial, que tiene una identificación con Cristo. Son gente que sabe aquello que busca, aquello que quiere. Él ha unido eso a su vida. ¿Se da cuenta? Entonces eso traerá a ese en el resultado. Pero ¿cuánto anhela usted operar en esa condición? Que David, que los salmistas dijeron, ¿no? He tomado la decisión que mi boca hable palabra de sabiduría. Es lo que Jesús dijo. Lo que sale por la boca, eso contamina al hombre. ¿Sí? Oh, dice, cantemos de que somos una ciudad fuerte, una ciudad poderosa, y que tenemos unos muros impenetrables, y que se abran las puertas, pero la gente guardadora de justicias, de verdad. ¿Sí? Y entonces, dice, Dios guardará en perfecta paz a aquel en cuyos pensamientos perseveran en su palabra. Cuando vemos esas verdades, simplemente usted vaya y trabaje por ello. Júntese por ello, tenga compañerismo por ello. Y Dios simplemente
estar agradado porque Él envió su palabra para un gran resultado en cada una de nuestras vidas. Pero hay que trabajar por ello. ¿Se da cuenta? Esa es la forma en la que va a suceder. Porque todas las cosas, cuando el creyente logre ver que todas las cosas que han sucedido y van a sucederle están directamente relacionadas con el mundo de su pensamiento. Todas las cosas. Hermanos, ninguno nos habló de esas cosas. Ningún predicador vino y nos habló usted de esa manera. Cuando el profeta dijo todo antes que Dios creara todas las cosas, estaba en su mente. Y todo lo hizo por su palabra. Y cuando vamos a Hebreos 11 dice, todo el mundo visible y el mundo invisible fueron hechos por la palabra de Dios. Pero antes eso estaba en su mente. ¿Se da cuenta? Por eso Jesús vino y dijo, de nada le sirve limpiarse por fuera si adentro sigue sucio el pensamiento, el deseo, el entendimiento. Y todo adulterio antes que esté en la tierra tiene que estar primero en la mente de la persona. Todo robo antes que esté en la tierra tiene que estar en la mente de la persona. Toda cosa, todo hecho que suceda tiene que estar primero en la mente de la persona. Toda actitud débil, toda actitud ignorante, toda actitud de conocer la palabra de Dios más o menos, toda actitud de ser cristiano más o menos, tiene que estar en la mente de la persona primero. ¿Qué es entonces? Falta, ¿ve usted? De visión, falta de entendimiento, de emprender grandes logros en las cosas de Dios. Por cuanto eso es simplemente el resultado de no estar en la presencia de Dios. Porque todos aquellos que entraron en la presencia de Dios salieron con objetivos muy grandes. Mire los objetivos de Moisés cuando salió de la presencia de Dios. Mire los objetivos de David cuando salió de la presencia de Dios. Los objetivos de Gedeón cuando salió de la presencia de Dios. Hermano, muy grandes. Cuando usted entiende esta clave, usted sabe cómo, ¿sabe qué? Todo aquello que usted lleve en su mente simplemente terminará siendo real, terminará en realidad. Depende de usted qué quiera llevar, depende de usted. Dios no le ha puesto límite. Todo aquello que usted quiera que sea real para usted, llévelo por la vía de la palabra de Dios a invadir y a vencer toda cosa errada en el mundo de su pensamiento. Eso terminará pasando a su corazón. Y cuando pasa ahí, terminará siendo su deseo. Entonces, la realidad en la que usted vive tiene que ser el pensamiento primero. ¿Se da cuenta? Por eso el profeta dijo, ¿qué es lo que la novia necesita hoy? Allá necesitábamos la palabra de Dios en carne para sangrar. Por eso Dios nos envió a través de la Virgen la palabra de Dios de esa manera. En este día, el creyente necesita la mente de Cristo. Y Dios abrió los 7 sellos para darnos acceso a ello. Pero hay que trabajar por eso. Hay que trabajar por eso. Entonces el límite lo pone usted. ¿Se da cuenta? Pero seamos sabios, ayudémonos unos a otros para una realidad poderosa, sin igual. Porque ya sabemos la manera como toma lugar las cosas. Y al aplicarlo eso, todo este tiempo ha venido tomando lugar muchas cosas que nos alegra. Pero, hermanos, hay más promesas. Y la realidad que la palabra de Dios nos declara es más grande. Y es que hay que trabajar estos días que nos queda de compañerismo, hay que hacerlo de una manera especial. Con mucho respeto, respeto al esfuerzo, a la actitud, a la determinación de cada hermano para estar en este compañerismo. Pero también respeto al propósito de Dios solemne de llevarnos a una realidad que jamás se ha visto. No realidades pequeñas, realidades muy grandes. Así como Gedeón, así como Josué, así como Moisés, así como con cada profeta. Dios quiere hacerlo con cada uno de sus hijos. Aleluya. Vamos a orar un momento para continuar, si Dios permite, el día de mañana, mirando verdad de la palabra del Señor. Recuerde, hermano, estamos mostrándole en el mensaje cómo toma lugar estas cosas. Y si es que depende de nosotros. Eso no va a venir nada más porque lo veamos. Si no trabajamos por ello, no viene. Observe. ¿Ve? La gente quisiera que nada más hablo, quiero mi casa, nada más voy a decir, una casa aparezca. No es así. Todo el poder de Dios está disponible si estamos dispuestos a luchar por ello. Todo Canaán estaba disponible si estaban dispuestos a pelear por ello. ¿Se da cuenta? Jesús va a tener una novia, pero tuvo que luchar por ello. Tuvo que ir a la cruz por ello. Tuvo que resucitar por ello. Tuvo que pagar el precio por ello. ¿Y si es que? Vamos a orar y que Dios lo siga ayudando con su palabra. Señor Jesús, gracias por este momento que nos permite, Señor, estar con nuestros hermanos meditando las verdades de tu palabra. Suplicamos, Señor, que esas verdades puedan ser recepcionadas correctamente en nuestro corazón, puede ser contempladas, Señor, de una manera minuciosa, donde nuestra atención esté atraída hacia ello y sea fijada, Señor, hasta poder mirar los detalles,
que cambiarán el curso de nuestra vida, Señor, a una realidad más sublime, más gloriosa, más poderosa, Señor. Eso es nuestro anhelo para cada uno de tus hijos. Nuestra súplica, Señor, que cada uno sea llevado a esa realidad. Confiando plenamente, Señor, en ello, te damos gracias por esta oportunidad que hemos tenido. Y si hay un mañana, Señor, suplicamos, Señor, que nos ayude siempre a tener esa actitud correcta y esa hambre y esa sed por, Señor, obediencia hacia tu palabra, por guianza, Señor, hacia esa realidad poderosa de la cual, Señor, tú te has propuesto llevar a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias por todo en esta hora y suplicamos, Señor, que cada hermano sea, Señor, enfocando su atención hacia ti y tú, Señor, pueda darle acceso hacia esa relación tan sublime y tan gloriosa como la Virgen María estaba con la palabra, Señor. Así sea con cada uno de los hijos, Señor, de los miembros de esta Virgen en el tiempo del fin, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias por todo, Señor. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Aleluya. La hermana Jacqueline tiene un párrafo. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Les deseo testificar de la palabra de Dios aquí en el libro de Hebreos, capítulo 2, parte 3, predicado el 28 de agosto del año 57. Párrafo 36. Así que, ¿no es cierto que somos un grupo feliz en esta noche al saber que Dios ha vindicado esta gran experiencia que nosotros tenemos, que se puede comparar con esta Biblia y con las promesas? Por lo tanto, nosotros deberíamos estar tan contentos en gran manera. Oh, eso haría a los presbiterianos gritar. Lo hizo el domingo. No lo hizo así. Esa gente eran presbiterianos. Seguramente lo haría. El pensar. Oh, con razón la gente se emociona. Si usted se emociona por batear una pelota o echar una en una canasta, ¿cuánto mucho más lo emocionaría a usted el saber que usted ha pasado de muerte a vida, que usted es una nueva creación en Cristo? Usted lo sabe por la manera que su espíritu lo aparta de la malicia, engaño y pleitos y todas las cosas del mundo, y su corazón permanece centrado en Cristo. Esos son sus motivos. Eso es todo lo que usted piensa en su mente, en su corazón, todo el día y la noche. Cuando usted se acueste en la noche, usted pone sus manos detrás de usted de esa manera y solo se queda allí y adora a Él hasta que usted se duerme. Despierte en la mañana y todavía adorándole a Él. Amén. Oh, hermano. Dios le bendiga, hermano. Aleluya. Así es. Y tenemos el secreto. Esa palabra, estando en la novia en este tiempo. Aleluya. Como estuve en María. Y eso es por guerra. Pero cuando salgas a la guerra, no temas, porque Jehová de los ejércitos al frente va. Aleluya. 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 A la guerra contra tus enemigos, no temas en tu corazón, porque Jehová de los ejércitos al frente va. Si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios contigo siempre estará. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida.
solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes de ella, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En aquel día Jehová. En aquel día Jehová defenderá Jerusalén. Siete pueblos despertarán a un ejército invencible. Y el que fuere débil será como David, hijo de Sion, alegraos y gozaos en la verdad. Porque Jesucristo ha declarado: mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Solamente esfuérzate. Salgas a la guerra contra tus enemigos, no temas en tu corazón, porque Jehová de los ejércitos al frente va. Si quieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios contigo siempre estará. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra. Jesucristo ha declarado: mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes de ella, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Solamente esfuérzate. Sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En aquel día Jehová, una vez más, aleluya. Ya Jehová defenderá Jerusalén, siete truenos despertarán a un ejército invencible. Y el que fuere débil será como David, hijo de Sion, alegraos y gozaos.
Dios en la verdad, porque Jesucristo ha declarado: mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Que el Señor Jesucristo le bendiga a cada uno. Aleluya.